fue y será una porquería, ya lo sé. En el 510 y en el 2000 también, que siempre ha habido chorros, maquiavelos y estafados, contentos y amargados, valores y doblez, pero que el siglo XX es un despliegue de maldad insolente, ya no hay quien lo niegue. Vivimos revolcados en un merengue y en el mismo lodo todos manosean. Hoy resulta que es lo mismo ser derecho que traigo. Ignorante, sabio, chorro, pretencioso, estafador, todo es igual, nada es mejor. Lo mismo un burro que un gran profesor, no hay aplazado ni escalafón. Los inmorales nos han igualado y uno vive en la impostura y otro afana en su ambición. Da lo mismo que sea cura, colchonero, rey de bastos, cara duro polizón. Qué falta de respeto, qué atropello a la razón. Cualquiera es un señor, cualquiera es un ladrón, mezclado con Toscanini, Vescarpaza y Napoleón, Chatasto y Marimón, Carnera y San Martín, igual que en la vidriera irrespetuosa de los cambalaches, se ha mezclado la vida, y herida por un sable sin remaches, ve llorar la Biblia junto a un calefón. Siglo XX, cambalache, problemático y femenino. El que no llora no mama, y el que no afana es un gil. Dale la mano, dale que va, que allá en el horno se vamos a encontrar. No pienses más, hacete a un lado, que a nadie importa si naciste honrado. Si es lo mismo el que labura noche y día como un buey, el que vive de las minas, que el que mata, que el que cura, no está fuera de la ley. Saludos cordiales a los amigos que nos acompañan ya desde este momento para conectarnos a través de la comunicación tanto en Facebook Live como en la radio en Internet, que nos acompaña a través de www.radionoticiascuenca.com para entregarles este espacio que busca, sobre todo a través del análisis de la opinión, llegar a la ciudadanía. Vamos a arrancar el espacio. Tenemos ya un invitado muy especial, luego en un buen tiempo, al economista Alberto Acosta, con quien permanentemente estamos en contacto para tocar temas de interés. Primero, Alberto, me está escuchando. Muy buenos días. Un gusto comunicarnos desde la ciudad de Cuenca. Un gusto, Clever. Para mí siempre una enorme satisfacción estar, aunque sea de forma virtual, con ustedes. Aunque debo reconocer que ya extraño las posibilidades de las visitas presenciales, de las entrevistas presenciales, que conllevan sin lugar a dudas una mayor relación humana. Pero bueno, este es el momento que estamos atravesando. Entremos en materia, Clever. Perfecto. A ver, Alberto, evidentemente estamos ya caminando a un quinto mes del gobierno del señor Guillermo Lasso, luego de haber atravesado o seguir atravesando momentos muy difíciles en el país, y concretamente hay una postura a través de una propuesta de ley de creación de oportunidades que tiene 335 artículos, que enfoca una propuesta que supone un cambio para el país en medio igualmente de una creciente inquietud ciudadana de una población económicamente activa que en su gran mayoría está en el desempleo o subempleo y que busca un mecanismo, yo diría, de una manera desesperada de poder conseguir empleo. Desde ese punto de vista, comencemos comentando sobre esta propuesta, a qué punto puede ayudar mucho o puede ayudar poco para que primero la gente tenga trabajo, se reactive la economía del país. Bueno, aquí habría que anotar varios elementos que me parecen importantes y fundamentales. Identifiquemos la gravedad de la crisis. La realidad
para la mayoría de compatriotas es dramática. Esta es una crisis mayúscula, medida por la evolución del Producto Interno Bruto. Nunca antes había caído la economía ecuatoriana como el año pasado, menos 7.8%, muchísimo más que el 4.6 o 4.3% que cayó en el año 1999. Esto se refleja también, por supuesto, en un incremento del desempleo. 7 de cada 10 personas en capacidad de trabajar no tienen un empleo adecuado. Muchos están subempleados y una importante cantidad de compatriotas tiene una situación muy grave de desempleo. Luego tenemos también un incremento de la pobreza de una manera acelerada. La pobreza el año pasado terminó en más del 32%, lo cual significa que más de 5 millones de personas viven en unas condiciones sumamente difíciles, con menos de $85 al mes. La pobreza extrema ya supera los 2 millones de personas, creo que es 2.300.000, lo que representa que cada una de esas personas vive con menos de $45 al mes. Podríamos anotar, como otro de los elementos que no puede quedar desapercibido, que el 26% de los niños y de las niñas menores de 5 años viven una situación de desnutrición crónica, una realidad que es muchísimo más compleja en el campo. El promedio de desnutrición crónica en el campo es de un 38%, y en los cantones con población indígena supera el 50%, y en algunos casos, creo que escolta, supera el 60%. En este contexto de crisis tenemos, y sabemos muy bien, todos los problemas sanitarios, todos los problemas de educación, todos los problemas de vivienda, un machismo exacerbado, la violencia de género ha crecido de una manera espantosa, y la inseguridad en las calles, que se demuestra también por la violencia en las cárceles, nos habla de una crisis sumamente compleja. Este es el primer punto de partida, hay que tener claro el terreno en que estamos pensando. Y entonces, el presidente Lasso nos propone una ley que la llama Creando Oportunidades. Para definir, podríamos decir que es la ley Creo. ¿Ya? Y entonces el presidente Lasso dijo algo que yo coincido plenamente. Esta ley generará un apasionado debate, lo dijo textualmente. Lamentablemente, ese debate tiene un problema muy grave, porque él simultáneamente anticipa que su ley, que su propuesta de política económica está en el camino correcto, con lo cual está limitando la posibilidad de una real discusión. Y en ese escenario me recuerda a lo mismo que se planteaba ya hace más de 20 años cuando la señora Margaret Thatcher decía "There is not alternative", no hay alternativas. No hay alternativas de Margaret Thatcher se traduce en esta ley, en esta posición del presidente Lasso, y entonces el debate va a ser muy complicado y difícil, porque no se trata simplemente, creo yo, de ponerle algunos ajustes a una ley que adolece de problemas sumamente graves por el lado de la constitucionalidad y por el lado de la humanidad. Esta ley tiene varios elementos que nos hacen recordar la ley humanitaria que planteó el presidente Lenín Moreno. Naturalmente, esta ley humanitaria, que no tuvo nada de humanitaria y que fortaleció el proceso de flexibilización laboral a través de los contratos emergentes, lo que está haciendo es reeditar una propuesta de liberalización, de flexibilización a mayor escala y con menor recato. Este es el punto de partida. Y entonces, en ese contexto, teniendo en cuenta cuál es la propuesta del gobierno del presidente Lasso, cuando dice más Ecuador en el mundo y más mundo en el Ecuador, es donde tenemos que analizar la ley esta, que tiene muchos elementos, que no solo tiene que ver con generación de empleo, y otras cuestiones como las que nos remiten a los extractivismos, minería, petróleo, agroexportaciones, y por supuesto tiene que ver con la pérdida creciente de soberanía del Estado ecuatoriano, que para atraer inversión extranjera regresó al CIADI, este sistema de arbitraje del Banco Mundial, y pretende hacer a realidad entonces una lógica de apertura total, incrementando la competitividad del país a partir de mano de obra barata, de naturaleza destrozada y de pérdida de elementos consustanciales de la institucionalidad política ecuatoriana.
Aquí hay un tema, Alberto, que quisiera escuchar. Usted ya mencionó el tema del debate. El otro tema, evidentemente, se enfoca hacia una actitud cuando uno conversa con la población, sobre todo con la gente que está desempleada. Hay una desesperación por conseguir trabajo. Y claro, a veces en la desesperación la gente dice cualquier cosa que venga, pero que haya trabajo. ¿Usted ve la posibilidad de que haya debate en medio de una actitud en donde también hay que reconocer, Alberto, si sigue manteniendo pues una estructura que, carambas, hace pensar que ya es hora que de alguna manera el Estado también se modernice? ¿Qué piensa usted al respecto? Bueno, mire, aquí hay unas varias cuestiones, Kleber, que me parecen importantes. Yo entiendo perfectamente que la gente busca trabajo, pero habría que hacer una diferenciación entre el trabajo y el empleo. Lo que esta ley pretende es generar más que nada empleo, o sea, que la posibilidad de la gente pueda contratar dentro del marco formal de las empresas. Y para hacerlo, lo que hace es precarizar las relaciones laborales, echar abajo una serie de conquistas conseguidas por los sectores populares a través de diversas movilizaciones desde hace muchas décadas y que se plasman en el Código del Trabajo. Ahora, aquí hay una discusión que nos dice empleo o trabajo. Claro, la gente busca su trabajo y tenemos el trabajo informal, a pesar de que no estén empleados. Lo ideal sería que todos los habitantes del país capacidad de trabajar, no los niños, no los jóvenes, puedan acceder a condiciones dignas de empleo en calidad, en términos de ingresos, en términos del entorno laboral y de cumplimiento de todas las normativas legales. El problema de fondo aquí es que la economía ecuatoriana está atravesando una de sus peores crisis y creer que con este mecanismo se va a resolver el problema me parece que es bastante ilusorio. Es ilusorio porque no se resuelven los problemas económicos solo con un marco de ley y ni siquiera con una ley que favorece la sobreexplotación laboral, que de eso se trata en esta ley, garantizar un esquema para que no se cumplan las conquistas laborales existentes con el objeto de que el sector empresarial contrate más mano de obra. Pero si el entorno económico no mejora, si no se trabaja en otros ámbitos, como es algo para mí fundamental, el tema del costo del dinero, el costo de los créditos, no va a cambiar esta realidad. Sabemos por la experiencia, porque este tipo de ley, este tipo de propuestas ya se conocen en diversas partes del mundo, que cuando se da paso a una mayor flexibilización laboral, no necesariamente se genera más empleo. Lo que sí se produce es una mayor concentración de la riqueza en quienes pueden contratar mano de obra cada vez más barata. Hay inclusive la posibilidad de que se multipliquen los empleos, pero en condiciones cada vez más deplorables. Y algunas personas dirán, pero eso es preferible a nada. Seguramente, no quiero yo entrar en esa discusión ya individual y personal de decisiones que cada uno de nosotros, cada una de nosotras debe tomar, pero me parece que hay que entonces ubicar a la ley inclusive en el ámbito económico. Me gustaría hablar de las cuestiones constitucionales, me gustaría hablar del tema de los derechos. Sin lugar a dudas, hay muchos elementos para discutir y cuestionar en esta ley, pero en primer lugar, entendamos que a través de esta ley no necesariamente se va a generar más empleo y en ningún caso va a ser empleo de calidad y no se van a resolver los problemas de la economía. Tampoco se los va a resolver optando por la otra opción que plantea el gobierno del presidente Lasso, que es más extractivismo, más megaminería, más petróleo, más agroexportación. Las propuestas que hace el presidente Lasso nos remiten a una suerte de ver el futuro con criterios de pasado, un futuro pasadista. Ya hemos vivido esa experiencia en el país desde hace décadas. Hemos intentado resolver los problemas con más extractivismo, con precarización laboral, y no los hemos resuelto. ¿Por qué insistimos una y otra vez en este tipo de propuestas que sabemos a priori no van a dar los resultados esperados? Alberto, pero a ver, yo entiendo que también, carambas, el país sigue manteniendo un esquema que usted haya notado, el extractivismo, seguimos prácticamente haciendo lo mismo, y me da la impresión que a ratos el mandatario, cualquiera que esté, se pone pues en un plano un poco de desesperación en medio también de la presión social que se está generando, pues efectivamente, desde ese punto de vista, ¿hacia dónde puede encaminarse el país para tranquilizando un poco la población, salga adelante y no haciendo lo mismo? Bueno, si quiere hacer algo
diferente el presidente Lasso y crear realmente oportunidades a la sociedad, a los sectores populares y no solo a los grandes empresarios nacionales y transnacionales, debería comenzar a trabajar desde los ámbitos de la economía popular y solidaria. No nos olvidemos que las pymes, ni siquiera en el ámbito, solo en el ámbito de la economía popular y solidaria, hablamos un poco el escenario. Las pymes generan más del 90% del empleo. Las empresas de 1 a 9 personas generan el 70% del empleo. Y son estos sectores empresariales, donde incorporaría cooperativas, asociaciones, comunidades, todo el ámbito de la no gran empresa, para decirle así, es el que genera más empleo y es el que tiene que pagar tasas de interés mucho más elevadas que los sectores corporativos. Las grandes empresas pagan mucho menos tasas de interés que las pequeñas empresas. Es una realidad del sistema financiero capitalista. Frente a eso hay que actuar. Y no solo con una ley, como están proponiendo, con razón, algunos asambleístas, sobre todo del Pachacuti. Lo que se requiere aquí es entrar de forma directa, agresiva, a reducir el poder del oligopolio bancario. Y ahí es donde, como dicen en Manabí, donde la puerca tuerce el rabo, la cosa se pone complicada, porque el presidente Lasso, banquero de profesión, tendría que enfrentar a sus colegas de negocio y eso no lo va a hacer. Intentó llamarles la atención hace un par de meses y les dijo que por favor bajen las tasas de interés, y ese tipo de llamadas a la moral, a la buena predisposición de los banqueros no funciona. Hay que generar las condiciones para romper el oligopolio bancario. ¿Qué es lo que se podría hacer inmediatamente? Conformar un gran frente de banca estatal, pública, cooperativa, para trabajar de una manera activa reduciendo las tasas de interés. Los bancos del Estado, Banecuador, CFN, la banca pública no gubernamental, el BIES, que debería actuar como banca de primer piso, el Banco del Pacífico, que es del Estado, pero actúa como banca privada, las cooperativas de ahorro y crédito y las cajas comunales deberían formar un gran frente para capitalizarse entre sí y para canalizar recursos en condiciones ventajosas a los sectores productivos, particularmente de la economía popular y solidaria, particularmente del sector campesino. Y ahí se pueden resolver los problemas del financiamiento. Y luego hay que asegurar el acceso a los mercados para los productores, por ejemplo, campesinos y campesinas, que son los que ofrecen la mayoría de alimentos para la sociedad ecuatoriana. Pero todo esto tiene que hacerse respetando la Constitución, no como está planteando el presidente Lasso, una serie de elementos abiertamente inconstitucionales, Klepper. Yo les invitaría a que lean el artículo publicado por el día de hoy, miércoles, en el diario El Universo, un artículo estupendo de Carlos Castro Rieira, ¿ya?, donde habla de los elementos de inconstitucionalidad de esta famosa ley creando oportunidades, que en esencia es tremendamente inconstitucional. El artículo se llama Problemas de constitucionalidad. Tiene varios problemas de constitucionalidad esa ley. Primero, que aborda de forma simultánea muchos aspectos laborales, fiscales, tributarios, fomento de inversiones, sectores estratégicos y entre otros más. Eso es inconstitucional. Artículo 136 de la Constitución. Sí, Alberto. Este artículo, yo estaba, leí este artículo del doctor Carlos Castro Riera, y evidentemente le enfoca, y eso le quería preguntar, si bien es cierto, el artículo 136 dice que los proyectos de ley deben referirse a una sola materia y serán presentados al presidente de la Asamblea Nacional con la suficiente exposición de motivos. Yo me pregunto sobre ese tema, ¿no es factible de que estos temas que está enfocando Carlos Castro, que es el tema laboral, económico, tributario, se los puede enfocar en un solo paquete, digo yo, porque de alguna manera no son complementarios, digo, Alberto? Bueno, son distintas materias. La Constitución es muy clara en su artículo 136. Entonces, aquí, si uno quiere cumplir la Constitución, tiene que atenderse a la letra y al espíritu de la misma. Soy muy franco y categórico. Es cierto que en los gobiernos anteriores se violó esa disposición constitucional. Moreno lo hizo, Correa lo hizo.
estoy remitiéndome a la época en que está vigente la Constitución y este artículo 136, pero eso no es una justificación para que se siga violando la Constitución. Luego hay otros problemas mucho más complicados y difíciles. Pensemos, por ejemplo, en lo que establece el artículo 8 de la Constitución, que es muy claro y categórico: se prohíbe la regresión de derechos. Y si vemos la propuesta del presidente Lasso, hay una enorme restricción de derechos. El hecho, además, de plantear la vigencia de un código laboral paralelo, ya está restringiendo derechos, y eso nos remite al artículo 11 de la Constitución, que habla de la igualdad de los derechos. No puede haber, si hablamos de una materia tan importante como el trabajo, un código laboral con unos derechos y otro código laboral con derechos disminuidos. No, eso no puede haber, eso es inconstitucional. El principio de igualdad establecido en el artículo 11 de la Constitución no puede afectar, porque además el artículo 8 y el artículo 11 nos remiten al derecho al trabajo, que aparece en el artículo 325 de la Constitución, que se complementa con el artículo 326, en donde ese derecho al trabajo asegura que este tiene que ser irrenunciable e intangible. El derecho al trabajo y las condiciones del trabajo entonces son irrenunciables e intangibles. Cualquier estipulación diferente a esa es nula. Eso dice la Constitución, artículo 326. Entonces, el punto de partida aquí es, sin lugar a dudas, que esta propuesta de ley hace trizas, hace pedazos las disposiciones constitucionales y legales al respecto. Incluso atropella los convenios que el Ecuador ha suscrito en el marco de la OIT, Organización Internacional del Trabajo. Lo mínimo que se puede hacer, si se quiere hacer una revisión del Código de Trabajo, es crear las condiciones, la OIT lo dispone, para que de forma tripartita se discuta: empleadores, trabajadores y gobierno. Desde esa perspectiva, entonces, se podría avanzar, porque lo que está planteando textualmente en el artículo 3 de la propuesta de ley, creo, el presidente Lasso, es que las disposiciones de este nuevo código laboral establecen un régimen distinto y alternativo al previsto en el Código del Trabajo. La aplicación del régimen establecido en este libro excluye la aplicación del Código del Trabajo y viceversa. Lo dice textual. Entonces, está planteando dos códigos que son inconstitucionales. No puede existir esas dos cosas. Si Alberto, queremos revisar el actual Código Laboral, Alberto, pero lo habrá que hacer con mucha responsabilidad, sin dar paso a ninguna regresión de derechos. Alberto, pero ahí sería interesante, ¿cómo conseguir un escenario? Porque me parece que es hora también de que haya una especie de, no sé, de modernizar el Código Laboral, porque sigue manteniendo muchísimo de lo que está escrito desde 1938 en el Código Laboral, y que de pronto, en función a la dinámica que está viviendo el planeta, que también necesitamos que de alguna manera cambie el país, ¿cómo conseguir que haya un escenario para que con altura se pueda debatir y que de alguna manera también se deponga o se vaya cediendo escenarios para que el país, con un Código Laboral moderno, sin que esto signifique botar al traste todo lo que se ha hecho, los derechos que tiene el trabajador, esto pueda ayudar a que el país mejore? Bueno, varios temas ahí. En primer lugar, efectivamente, la vista que habría que modernizar. Pero eso sería desconocer que ya se han dado desde hace mucho tiempo atrás una serie de reformas al Código Laboral. El Código Laboral no se ha mantenido inamovible. El Código Laboral seguir trabajando al respecto. Se pueden aceptar, y de hecho ya se han incluido algunos ajustes, los cambios que se está viviendo en el mundo del trabajo, en el mundo de la empresa. Pero eso no puede dar lugar a una suerte de modernización, como plantea el presidente Lasso, que en realidad lo que estás planteando, está sugiriendo, está buscando, es una suerte de retorno al concertaje. Esta propuesta del gobierno del presidente Lasso es realmente hacernos rememorar las épocas del concertaje, cuando los campesinos, particularmente el sector indígena, vivía atados a las deudas a su patrón y no tenía posibilidad de acceder a ninguna posibilidad de otro tipo de derechos. ¿Qué es lo que está planteando aquí el
el presidente Lasso entre las muchas cosas. Por ejemplo, los llamados contratos alternativos de tiempo definido pueden tener una duración mínima de 6 meses y pueden extenderse de mutuo acuerdo por varias veces hasta alcanzar el máximo de 4 años. Y recién entonces sería una relación estable. ¿Qué representa eso? Que el trabajador, que siempre va a estar en una situación de debilidad frente al empleador, tendrá que ir aceptando estos acuerdos de mutuo, porque de lo contrario se verá en la calle, porque además en la propuesta del presidente Lasso hay como 13 causales que casi de forma subjetiva permiten el despido del trabajador o de la trabajadora. La institución del visto bueno desaparece, e inclusive por ahí hay alguna disposición aberrante. Si un trabajador ha recibido el sueldo anticipadamente y luego es despedido, tiene que devolver el sueldo. Yo creo que son algunas de las cuestiones que tienen que estar muy claras. Y en ese sentido también hay otro problema muy grave cuando en los contratos alternativos eventuales, por ejemplo, cuando se trabaja a trabajadores ocasionales solos por temporadas de alta demanda o como reemplazo de trabajadores, se elimina el recargo del 35% a la remuneración, o sea que ni siquiera ese derecho queda para esa gente. Y entonces eso de alguna manera compensaba la condición eventual del trabajador o de la trabajadora que era contratada. Y en ese escenario también, como digo, el trabajador puede dar paso a despidos intempestivos amparado en el nuevo código de trabajo sin que se complete lo que está establecido en el código anterior. Y de esa manera, otra de las cuestiones que anotaría podría ser lo que se refiere al periodo de prueba. Originalmente era de 3 meses. Ahora se plantea 5 meses. Uh-huh. Pero esos 5 meses pueden rotar de alguna manera en la empresa, porque uno hace un periodo de prueba, por decir algo, de cajero en el banco, 5 meses, después otros 5 meses ya pasa a hacer otra función en el banco y después de 5 meses, y así se puede extender dicho periodo de prueba por mucho tiempo sin que existan obligaciones de pago de indemnizaciones ni de bonificaciones. Y entonces este es uno de los elementos, entre muchos otros, que deben ser considerados. Y por supuesto, Clever, no nos olvidemos que se permite que la jornada laboral llegue a sumar 12 horas diarias seguidas, con un total de 40 horas, pero claro, el empleador es el que decide cómo se cumplen esas 40 horas en 6 días de la semana. Y entonces, de mutuo acuerdo, también los trabajadores y los empleadores pueden extender las jornadas de trabajo continua de hasta 22 días, 22 días sin descanso, trabajo continuo. Entonces, ¿qué es lo que se está buscando aquí? La flexibilización laboral, que hay que entenderla como precarización laboral. Ese es el punto medular acá. No es que se va a generar un trabajo de calidad, no es que se están generando condiciones para que los trabajadores y las trabajadoras accedan a un empleo digno, no. Lo que se quiere es abaratar el costo de la mano de obra para buscar la competitividad. Y ojo, insisto, hay que ubicar todo esto en el contexto. En paralelo, lo que se quiere es ampliar la megaminería. Y de paso, se atropella la ley y la constitución. No se respeta las consultas populares del Cantón Girón del año 2019 y tampoco la consulta popular del Cantón Cuenca del año 2021 para impulsar esta propuesta. Que supuestamente crea oportunidades, se hace caso omiso de las disposiciones constitucionales, legales, de los derechos, tanto de los seres humanos como de la naturaleza. Alberto, en el tema, y me preguntan acá también internamente, ¿qué opina usted? Porque, ¿qué se podría hacer con el sector público, en donde lamentablemente allí sí hay situaciones que van más allá del derecho del trabajador? Ahí hay abuso, hay una burocracia que lamentablemente ha crecido de una manera desproporcionada en los últimos años y que no responden. Estábamos viendo acá, en el presupuesto del Estado se van casi 8.600 millones en salarios, y ya los mismos sectores, le escuchaba ayer al señor Mesías Tatamuez, ya de alguna manera criticar, buscar que se optimice el gasto corriente, el gasto público, para que eso sirva para mejorar salud y educación. ¿Qué opina al respecto? Porque allí daría la impresión que también el trabajador tiene excesivo privilegio y que de pronto no responde a las expectativas que tiene la entidad o el Estado o la población.
Me parece, Kleber, que es necesario que se haga una revisión detenida, puntual, de la realidad en el sector público. Cualquier abuso, cualquier desperdicio tiene que ser cuestionado y tiene que ser eliminado. Pero no podemos asumir el discurso simplón de quienes dicen que los problemas están en el Estado, que el Estado es el problema, aseguran algunos personajes. Porque habría que hacer ese análisis entonces destacando si de esos 8 mil millones de dólares, ¿cuánto va, por ejemplo, a educación? ¿Cuánto va a salud? ¿Cuánto va a bienestar social? No nos olvidemos que para empezar, en el Ecuador no se cumple la transitoria de la Constitución del año 2008 desde que fue expedida esta. ¿Qué dicen? Dos transitorias hay. La una, que en educación, sin contar la educación universitaria, la educación tiene que recibir un monto de recursos equivalente al 6% del Producto Interno Bruto, 6%. Creo que alguna vez llegamos a un monto equivalente al 4% del Producto Interno Bruto. En términos de salud, se dice que tiene que llegar al 4% del Producto Interno Bruto. Entiendo que subió algo en estos meses de pandemia, pero estamos muy lejos del 4% y con razón. Algunas personas, algunos grupos dicen que habría que subir al 5, yo diría también habría que subir al 6. Entonces, aquí en primer lugar hay que ver esa realidad del Estado ecuatoriano tomando en consideración cualquier abuso, cualquier desperdicio, cualquier despilfarro que tiene que ser eliminado y simultáneamente tomar en cuenta lo que representan las demandas de la sociedad en temas como salud, como educación, como vivienda popular. Y hay que hacer los esfuerzos necesarios. Entonces, alguno estará pensando, bueno, ¿y de dónde vamos a sacar el dinero? La respuesta es fácil. ¿Quién más gana y quién más tiene, tiene que contribuir más a resolver los problemas nacionales? Un tema ya en la parte final, no le quito, quiero quitar más tiempo. Está muy interesante el diálogo con usted, Alberto, como siempre. Aquí me insisten, usted tocó ya el tema de las tasas de interés. ¿Cómo podría bajarse esa tasa de interés cuando incluso hablemos de las cooperativas que manejan la propuesta o son parte complementaria de la economía popular y solidaria? También se han ubicado casi al mismo nivel de la banca privada. Hablemos de tasas de interés que son prohibitivas en dólares, 16, 18%. ¿Y qué podría hacer el Estado para que de alguna manera contribuya, sobre todo, Alberto, para el tema del emprendimiento, que hay muchas personas que hasta con 1.000 dólares se contentan para tener un emprendimiento? ¿Qué se podría hacer al respecto? Bueno, ese es uno de los grandes retos, Kleber, y hay que trabajar con las cooperativas de ahorro y crédito que muchas veces funcionan, se orientan por las lógicas de la banca privada. Muchas cooperativas, no digo todas, hay cooperativas de ahorro y crédito que hacen una labor realmente encomiable, pero sí creo que sería importante que esas cooperativas de ahorro y crédito comiencen a funcionar como tales, como cooperativas y no como bancos camuflados. Luego hay que buscar los mecanismos para fondear a las cooperativas, para capitalizar a las cooperativas, para financiar, más que capitalizar, es financiar las cooperativas en condiciones adecuadas. Y eso se podría hacer con esta alianza estatal público-privada, cooperativa, con perdón, estatal público-cooperativa, para romper el oligopolio de la banca, porque es intolerable que en una economía dolarizada como el Ecuador, todavía los créditos en dólares, economía dolarizada, sean mucho mayores que los créditos en dólares que se pueden conseguir en los países vecinos en donde no están dolarizadas sus economías. Ese es uno de los grandes retos que tenemos entre manos. Y naturalmente, eso tendrá que complementarse con otras acciones para garantizar el acceso a los mercados, a los productores nacionales del campo y de la ciudad. Y ahí tenemos un problema muy serio que no aborda para nada el presidente Guillermo Lasso. ¿Cuándo y cómo vamos a romper las estructuras oligopólicas existentes en economía nacional? Porque el oligopolio, este poder de pocos empresarios, no solo está presente en el sector financiero y bancario, en el sector, por ejemplo, de la carne, una sola empresa controla más del 60% del mercado. En el sector
de los productos de higiene personal, una sola empresa controla, dos empresas controlan más del 76% de los productos de higiene personal. Dos empresas controlan más del 90% del mercado del azúcar o del mercado, tres empresas del mercado del azúcar y dos empresas, todo lo que tiene que ver con los aceites de consumo humano. Y así por el estilo, hay que ir rompiendo estas estructuras oligopólicas para favorecer que las pequeñas y medianas empresas, las asociaciones, las mutuales, las cooperativas, puedan intervenir en el mercado. Hay muchas cosas que hacer, pero plantear como solución seguir precarizando el trabajo y seguir destrozando la naturaleza, me parece que es un error monumental. Y en toda esta reflexión, yo creo y espero que los sectores populares den una respuesta concreta, contundente y precisa. Este tipo de salidas no resuelven los problemas. Y un punto adicional, no se puede hacer una consulta popular sobre estos temas. Eso sería una aberración constitucional, porque no se puede preguntarle al pueblo ecuatoriano si está de acuerdo o no con la regresión de derechos. Eso no hay posibilidad alguna de ser aceptado y espero que la Corte Constitucional cumpla con su tarea. Y ni siquiera con una nueva constitución se puede dar paso a procesos en los cuales se haga trizas, se despedacen los derechos alcanzados por la lucha del pueblo ecuatoriano. Perfecto, Alberto, no le quito más tiempo. Gracias por No me ha acompañarme. quitado tiempo, Kleber. Para mí ha sido muy Le seguiré interesante. molestando para hablar Las de otros temas. preguntas, los cuestionamientos me ayudan a reflexionar, a pensar y a buscar soluciones. El gran reto aquí es cómo abrimos espacios al debate cuando el gobierno y los grandes medios de comunicación rehúyen un verdadero debate. Perfecto. Alberto, que tenga un buen día. Igualmente, muchas gracias. Perfecto, gracias al economista Alberto Acosta, quien ha conversado, dialogado con nosotros sobre un tema muy importante. Creo que hay muchas cosas para seguir analizando y me parece que es importante que la clase política abra un poco los ojos. Yo creo que no está en generar esos procesos de oposición cerrados que no construyen, sino que simplemente destruyen, en donde se sigue buscando el interés de estos grupos políticos y generalizo yo de los grupos políticos, y no se está debatiendo en beneficio de la población. A mí me encantaría que la Corte Constitucional apruebe el tema para que esto genere un debate. Yo entiendo que el CAL, de los 7 votos que tienen para dar paso a que esta ley de creación de oportunidades entre, es decir, califique el CAL, porque ya hay gente que dice no, que no califique, ya están en contra. Luego estas señoras que después del fanatismo, como la Pame Aguirre, ¿no? Fanática, es que es increíble. Yo creo que lo mínimo que tiene que hacer un parlamentario es debatir, así diga que no le gusta, así diga que no cree conveniente, así diga que es inconstitucional o que tiene un montón de errores, pero si con la venda en los ojos, ya vamos a ver, el CAL tiene que calificar hasta el día de mañana, sí, mañana. Son 7 los miembros del CAL, entre ellos están, o se calcula que podrían ser 4 a favor, 3 en contra. Los 3 en contra, de hecho, está el señor Ronnie Aliaga, que es de UNES, que por decisión de arriba, ¿no? No por conciencia de él, porque si tuviese conciencia, sí quedaría un poco de lado el tema de la tendencia política, el tema de defender lo indefendible, lo que hizo su líder, que está en Bélgica, y que quieren comerse el país y destrozarlo, ¿no? Qué lindo o qué simpático o qué agradable se ve. Que todos digan, sí, debatamos la ley, así sea para no estar de acuerdo en muchas cosas que se dicen. La cantaleta ahora es, ah, no, pues que el artículo 136 dice eso, y ni siquiera saben responder qué es lo que dice el artículo 136. Les he escuchado varios parlamentarios. Consecuentemente, me da la impresión que los votos de la señora Guadalupe Yori, entiendo que Bella Jiménez ya está fuera de este paseo, ¿no? Pero hay el voto de la señora Arias, hay votos de Creo, ¿no? Por ahí tiene la lista. Pero en definitiva son los que, entiendo, van a calificar con un 4-3 para que esta ley, así sea, para que le pidan al presidente que rectifique algunas cosas de esta ley y no lleven
a una situación de una consulta que evidentemente es ya una situación extrema que no le haría nada bien al país. Cuando regresemos, hagamos una pausa porque tenemos muy buen material, muy buen material. Hay declaraciones de miembros del Frente Unitario de Trabajadores con respecto a esta ley. Hay también una comparecencia con Marcelo Cabrera que aparece bravísimo, ¿no? Bravísimo cuando le preguntan, no utiliza sino cuatro o cinco palabras para expresar su descontento. Él fue convocado a la Comisión de Ética de la Asamblea Nacional, igual le convocaron a Fernando Villavicencio. Va a estar muy interesante. Luego de esta pequeña pausa, estamos con ustedes para seguir en este espacio de comentarios y opinión a través de Radio Noticias. Cuenca, año 2050. Cuando la contaminación y la escasez de agua son problemas en todo el mundo, en Cuenca, Ecuador, todavía se vive tan bien como hace 30 años. Esto gracias a que los cuencanos tomaron decisiones correctas, como la construcción del proyecto hidroeléctrico Soldados Yanuncay, que ha generado 22 megavatios de energía limpia, reguló el caudal del río Yanuncay y garantizó el agua potable para Cuenca y agua de riego para San Joaquín y Baños. Aunque esto parezca ficción, es nuestro compromiso con Cuenca Bicentenaria, el Ecaustro. Juntos generamos agua y energía para la vida. Recuerde que Sol Cuero tiene calidad en artículos de cuero, una buena billetera. Tenemos unas billeteras espectaculares o carteras para guardar documentos. Y si quiere una línea de cinturones. Tenemos una cantidad impresionante en colores, diseños, a su gusto. Sol Cuero tiene en la línea de carteras y bolsas una línea espectacular en diseños, colores, a su gusto. Y los precios son increíbles. Sol Cuero en Azucre, 11.63 Itarqui. Recuerde que Sol Cuero tiene calidad internacional. Sucre 11.63 Itarqui, local número. En Azucre 1163, y en la terminal terrestre, local 104. Sol Cuero, calidad internacional en artículos de cuero. Por favor, ponga esa foto. Tengo que hacer llegar, y a nombre de Eddie, y a nombre de todos los que hacemos Radio Noticias, nuestra sentida nota de pesar por el fallecimiento de doña Julia Leonor Ávila. La señora es abuela de nuestro querido compañero y amigo, el licenciado Segundo Cabrera. Le hacemos llegar en este momento de dolor ese pesar que nos une y que nos embarga quienes somos parte de este medio, tanto a Segundo, a su esposa Mélida, como también a sus hijos y demás familiares por este profundo dolor, ¿no? Creo que es el dolor más grande que podemos tener los seres humanos, es cuando un ser querido, un ser que nos acompañó, que nos vio mucho tiempo, nos deja y que quede simplemente Segundo y Mérida y toda la familia un gran recuerdo de esta señora. Paz en la tumba de doña Julia Leonor Ávila, ¿no? Saludos cordiales y hoy Segundo, a propósito, no estará haciendo por obvias razones el espacio este día. Bueno, luego de esta nota de pesar, sigamos con el espacio. Creo que hay muchas cosas interesantes que dijo Alberto Acosta. Es evidente que estaremos dialogando con el señor hijo, ¿no? Que casi tiene una postura diferente al papá. Alberto tiene una tendencia al socialismo, su hijo diría la otra cara de la medalla, pero asimismo es el derecho a pensar y a expresarse, ¿no? Bueno, en la CEDOCUD ayer se reunieron varios de los dirigentes. Vamos a comenzar con Ángel Sánchez, que es vicepresidente del FUD, que hace reflexiones con respecto a esta ley.
Yo reitero una vez más, el país daría un gran paso el momento en que la gente deponga las actitudes, ¿no? Qué bueno que sería que en una misma mesa se sienten el señor presidente de la República, el ministro de Trabajo, la gente del Frente Unitario de Trabajadores, de SEDOCUD, los señores maestros, el señor Isa, el señor Yacu Pérez, todos se sienten. Y no hay mejor cosa que analizar los temas técnicamente, con argumentos, con elementos. Es que hay una base increíble para el tema empleo. Claro, es diferente el empleo que tener ya una situación, yo diría, y hablábamos con Alberto Acosta, la desesperación de la gente hace muchas de las veces que cualquier actividad que se presente, con tal de ganar un dinerito, ¿no? Esto que venga nomás. Pero claro, se trata de que el trabajo no sea precario, que el trabajo sea decente, que se cumpla cabalidad con el tema salarial, con el tema de seguro, en fin, con los temas que al mismo tiempo lo obligan al trabajador a rendir al mismo tiempo que el patrono cumpla con sus obligaciones. Estamos en un país en donde apenas de los 8.500 ciudadanos y ciudadanas de la población económicamente activa, apenas tienen 2.660.500 personas tienen empleo adecuado, es decir, apenas el 31.3%. Es decir, casi 7 de cada 10 personas no tienen empleo adecuado. Es subempleado, es desempleado, en fin. Este es un tema que se tiene que abordar con criterio, ¿no? Creo que es importante que también hayan reformas, que hayan propuestas. Y viéndose a los ojos, como suelen decir, analizando los temas, las cosas van bien. Vamos con Ángel Sánchez del PUD, ¿qué es lo que manifestó con respecto a esta ley que entiendo, creo que no va a haber dificultad, va a entrar en el debate en la Asamblea Nacional? Saludos a propósito a los amigos, hoy fútbol, ¿no? Juega Barcelona, Barcelona, que es, carambas, la pasión, es un fenómeno Barcelona. No hay ese fenómeno, ni Boca Juniors tiene ese fenómeno. Aquí, por donde vaya, por cualquier parte del Ecuador, tiene una hinchada que no la tiene ni Boca Juniors, ni el Manchester City, ni el Barcelona de España, ni el Real Madrid. Claro, hay muchas distancias, ni el Flamengo, ¿no? Pero es un fenómeno que se analiza con lupa, que se analiza con mucha solvencia. Barcelona está entre los cuatro mejores equipos de Sudamérica. Está en esta opción de la que yo creo que con buena actuación, carambas, no sería nada raro que sea finalista de la Copa Libertadores de América. No cuenta la diferencia, el Flamengo vale 174 millones de dólares, el Barcelona cuesta 15, ¿no? Hay una diferencia abismal en el tema económico. Pero eso, cuando hay inspiración, no cuenta, no cuenta, no cuenta. Y esperemos que no cuente hoy y que Barcelona nos dé una gran satisfacción. La radio, el medio de nuestro buen amigo Lucho Vintimilla estará haciendo la correspondiente transmisión para quienes no pueden ver, no pueden contratar, pueden verlo a través de radioespectáculo.com, radio y televisión espectáculo. Ustedes pueden ver y podrán acompañar al equipo torero en este momento en el que todos, emelexistas de la Liga, del Cuenca, tenemos que apoyar al único equipo ecuatoriano que está frente a tres brasileños, porque esos son los finalistas. Bueno, vamos con Ángel Sánchez, ¿qué es lo que manifestó con respecto al tema de la ley creando oportunidad? Oportunidades es la segunda carta de esclavitud. Carta de esclavitud frente a la cual nosotros queremos manifestarles que no estamos de acuerdo. No estamos de acuerdo porque el Ecuador es suscriptor de convenios internacionales con la OIT. Y frente a ello, ustedes saben que las leyes internacionales prevalecen incluso sobre la Constitución. Aparte de ello, se quiere hacer tabla rasa, se quiere prácticamente violar la Constitución creando una ley llamada de oportunidades, que es una bofetada al pueblo ecuatoriano,
que es una bofetada a todos los trabajadores, una conculcación total de derechos, sometiéndole prácticamente a unas condiciones de esclavitud. Si bien es cierto, si hacemos otro análisis más profundo, diremos que cuando se manda una ley de carácter económico urgente, se debe tratar un solo tema. Lamentablemente, para el señor presidente, trata más de un tema y eso le convierte en inconstitucional. Por lo tanto, el Frente Unitario de Trabajadores exige a los señores asambleístas, a los que están conscientes que esta ley no puede aplicarse porque va en detrimento de los derechos laborales, va en retroceso de lo que por muchos años nos ha tocado pelear y pues nuestros abuelos, nuestros padres han conseguido a base de sudor, sacrificio y esfuerzo lo que hoy tenemos. Frente a eso exigimos que esta ley sea devuelta de manera inmediata y no se la apruebe. Si vamos a analizar justamente lo que ellos han mentido al país, lo que ellos pretenden, que con una ley se va a generar empleo, les decimos eso es falso. El empleo no se genera con leyes, el empleo se genera de otra manera. Y lo hemos dicho de manera clara nosotros, el empleo, quieren generar empleo en realidad, bajen las tasas de interés de los bancos públicos y privados, bajen el encaje fiscal, bajen el IVA. De los 1,000 millones que le ha dado el Fondo Monetario Internacional, de ahí pueden tener créditos para reactivar la microempresa, la pequeña empresa y generar fuentes de trabajo. Debemos optimizar el gasto corriente y transformarlo justamente para gasto de inversión, que esto genera empleo al país. Y por último, negocien la deuda pública, renegocien esa deuda pública. Y una cosa importante, nos han dicho, combate a la corrupción. ¿Qué corrupción si ni siquiera han combatido nada? Y eso exigimos, combate en realidad a la corrupción. Tiene la Comisión Nacional Anticorrupción, que se creó justamente para eso, para ayudar al presidente, al pueblo ecuatoriano, y sin embargo no se la toma en cuenta. Es necesario que esas situaciones se vean, porque si analizamos las lindas perlas que nos da, tenemos mucho que decirles. Tenemos que indicarles que nunca como hoy se ve una feroz arremetida contra los derechos laborales, contra el Código del Trabajo, dejando prácticamente en la indefensión a los trabajadores. Claro, nos dicen, ustedes tranquilos, ustedes no se preocupen, que no es para ustedes. Compañeros, lo mismo nos dijeron cuando se incrementó esta mal llamada ley humanitaria. Nos dijeron que era temporal. Sin embargo, los empleadores hicieron lo contrario. Dijeron 6 meses y ellos dijeron 1 año con prórroga a 8 años. Entonces, ¿en qué estamos? ¿Cómo se las han jugado? Esa es la protesta. Esa es el rechazo contundente del Frente Unitario a esta mal llamada ley, que solo lo que permite es crear más impuestos, cargar sobre las espaldas del pueblo y los trabajadores una crisis de la que ellos no tienen culpa. Menciona, no creo que lleguemos al tema, con todo el respeto, Ángel Sánchez, que es la segunda carta de la esclavitud. No hay tal, ¿no? Yo creo que los tiempos han cambiado y esa famosa carta de la esclavitud que le escribió nada más ni nada menos que el gran Vicente Rocafuerte, ¿no? Era pues, o establecía, en una época, aquí estaba viendo, en esa época habían 34 asambleístas, ¿no? Ahora hay 137, que no hacen 10, ¿no? Ya en resumen. Y en aquella época, esta Carta de la Esclavitud, que era parte de la Tercera Constitución de la República, se establecía, esto es de 1843, esa constitución se la denominó Carta de la Esclavitud, y que dotó los parámetros para funcionamiento del país, ¿no? El Congreso se reuniría cada 4 años, sin embargo Flores contemplaba la creación de una comisión permanente con senadores que lógicamente tendrían la influencia directa
para incluso para el tema de la elección de los señores que manejaban la presidencia. En todo caso, yo creo que el tema no va por allí. Bueno, saludos cordiales, no sé si estamos bien con el video, me dicen que no se ha reproducido. Bueno, y vamos a revisar. Gracias a Gloria que nos está acompañando en esta mañana. Lucho Vintimilla les invita a ver a las 2 de la tarde, 14 horas, hoy miércoles está de plácenes el fútbol, el Benfica de Portugal frente al Barcelona de España. Partidazo, ¿no? Y en vivo, 19:30, Barcelona de Ecuador frente al equipo de Flamengo. Tengo la corazonada de que hoy vamos a pasar a la final de la Copa Libertadores de América. Y el Barcelona, como decía uno de sus jugadores, es mucho más equipo cuando tiene público. Y hoy estarán por lo menos unas 20.000 personas. Bueno, escuchemos a Mesías Tatamués. Repito, yo creo que estamos lejos de una carta de la esclavitud. El tema es de que si el país no abre un poco el espacio para el debate, no vamos a tener la tranquilidad suficiente como para el país se enrumbe hacia mejores días. Vamos con lo que manifestó Mesías Tatamués. No aceptamos la forma, las leyes que degradan al trabajador, de lo que quieren regresarnos a la forma de una esclavitud. Esa es la que no aceptamos. Por ejemplo, comparar lo que compara el gobierno actual y los voceros del gobierno. Como en el 2015 ya presentamos leyes así, vamos a seguir presentando. Entonces, ¿qué hacen? Violar el artículo 136 de la Constitución, que dice que hay que presentar una sola materia, si es que es de leyes para que no sean regresadas de el CAL de vueltas al Ejecutivo. Eso es lo que no entendemos, ahí nos perdemos, pero entendemos la forma como plantea el gobierno y qué quiere el gobierno. Quería hacernos una prueba para una consulta, porque yo ayer escuché en todo el Ecuador, es que vamos a una consulta, que vamos a una consulta. ¿Quieren ir a una consulta? ¿Por qué no podemos ir a una consulta? Pero que también la consulta la tienen que ser, esa consulta, que las preguntas las hagamos con el pueblo, no solo ellos. Que preguntemos al pueblo ecuatoriano, ¿quieren que el gobierno y los empleadores nos paguen a la seguridad social? Que le preguntemos al gobierno que no se privaticen las áreas estratégicas. Eso es lo que tenemos que preguntarle. Que esa asamblea baje el número a 60. Que el famoso Consejo de Participación Ciudadana desaparezca. Son cosas que tenemos que preguntar. Que la minería no se trabaje en cielo abierto, desde donde nace el agua para la que tomamos en las ciudades. Hay muchas cosas que preguntar. Y si es que queremos que los TLC sigan para perjudicar a nuestros agricultores en el Ecuador. Frente a esta ley que el gobierno nos ha planteado, ¿cómo vamos a estar de acuerdo, ecuatorianos y ecuatorianas? Para que vean que no es que decimos no y punto. 4 años de prueba para un contrato de trabajo. Porque eso es lo que nos hacen. Y después ahí, recién regresamos en 4 años, nos dicen chao o nos dicen hey, conversemos para contratarnos. Empiezan con 6 y después con renovaciones. Y renovaciones, cuidado, eso es lo que hay que ver. Han hecho un anzuelito para la juventud. Ustedes, señores periodistas, tienen hijos igual que nosotros. Conocen, ¿no es cierto que en el código actual ya está la hora para los estudiantes? Y ellos también lo ponen una hora. ¿A dónde está la ventaja que nos dicen que dan en la nueva ley? Eso es lo que, por ejemplo, se engaña a la ciudadanía. ¿Acaso ya nuestros hijos van a poder estudiar en una hora? Eso es lo que estamos diciendo, no, señores. Ustedes ven, ahora hasta tenemos que pagar una indemnización al empleador. Y el ministro de Trabajo dice que hasta en el Código del Trabajo. Hoy día lo dijo en los medios.
Dice, sí, ahí está, está por ahí, véanlo ahí en el código, búsquenlo, dentro de eso está. Sea más que nos dejan en la calle, nos botan, nos sacan, dentro de ese nivel, hacen. Lo que manifiesta Mesías Satamués, yo creo que también es necesario, digo yo, que el sector, en este caso de los representantes del grupo de trabajadores, también se vaya renovando. No es malo de que se vaya pensando en una opción de esa naturaleza. Es evidente que el país atraviesa también una presencia ya por mucho tiempo de quienes justamente están representando a las centrales sindicales, a los trabajadores, que tampoco han cumplido. Miren, la CONAIE cayó en una presencia importante en época anterior del señor Vargas, que buscó justamente su beneficio. Satamués también ya está buen tiempo. ¿Qué pasó con la renovación? Que haya gente más joven. Entonces, es evidente de que muchos de los dirigentes son señalados como oportunistas que lo que están buscando es una cuota de poder para sacarle provecho. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Muchos de ellos ya no tienen credibilidad. Y hablo con todo el respeto del mismo Mesías Satamués, hablo de José Villavicencio, que tienen un discurso repetitivo. Habrá que ver cuál es el alcance de Leonidas Issa, que daría la impresión más está cerca de ser acogido por Rafael Correa para ser potencialmente un candidato a la presidencia de la República. Porque yo no veo, sinceramente, les digo con toda franqueza, que haya una lucha, pero que vaya en una dirección del diálogo. Yo no he escuchado a los dirigentes de la CONAIE, por ejemplo, decir, oiga, señor presidente, señores del sector de la economía popular y solidaria, bancos, sentémonos a conversar, busquemos un mecanismo para que al sector campesino le llegue un crédito sin mayores dificultades y con una tasa de interés que la pueda pagar, ¿no? Y que al mismo tiempo se generen espacios para que el sector indígena, sobre todo, se pueda reunir. Aquí hay ejemplos de que la fuerza que se logra es a través de la unión. Siempre estoy mencionando el tema de Bolívar, del Salinerito, de lo que están haciendo en la zona de Guaranda, donde hay ya procesos de generación de una empresa agrícola, industrial, ganadera, en donde, caramba, se logra sociabilizar un proceso, un proyecto, y se lo lleva a la práctica cuando da buenos resultados. Entonces, ahí es necesario que los dirigentes trabajen para ello. Pero si está el señor Issa solo en Quito, o está solamente buscando espacio, micrófono para hablar y atacar, carambas, no nos vamos a ningún lado. El proyecto del señor Lasso a lo mejor tiene un montón de fallas, por supuesto, porque en medio de la desesperación, porque yo creo que no es fácil gobernar el Ecuador en medio además de una crisis con un desempleo marcado, con un desempleo del 68.7% entre desempleo y subempleo, un país que tiene una deuda inmensa, una deuda que es acumulada, un país recargado en corrupción, un país con países mediocres, con dirigentes y con políticos mediocres, créanme que no es fácil salir. Bueno, la señora Isabel Vargas, que es presidenta de la UNE, que también hace lucidez de mediocridad en lo que habla, porque también lo único que está buscando es que ya le paguen o que le suban el sueldo, pero no dice nada hacia dónde se encamina la educación. Es lo que a mí me llama la atención. No se dice nada que necesitamos cambiar el esquema de educación, porque estamos ya en una era de la tecnología, de la digitalización, en donde además se tiene que capacitar al ser humano para lo que puede ser bueno. Nada de eso se está hablando, solamente nos suben el sueldo y allí estamos tranquilos. Escuchemos qué es lo que dijo Isabel Vargas. El encuentro nos ha demostrado una vez más que este gobierno es el del encuentro con los empresarios, con los banqueros, con los poderosos, que el diálogo es entre ellos. Por eso es que ahora presenta esta mega ley
en donde pone sobre los hombros del pueblo ecuatoriano una vez más la crisis. No dice nada sobre cobrar los impuestos de los evasores y elusores que se llevan cada año 7.600 millones de dólares. Es cuestión de poner mano firme, no necesita reformar, no necesita pues que la ley tributaria tenga cambios, sino que tenga mano firme para cobrar los 7.600 millones de dólares que con eso tendríamos para educación, para salud, para trabajo, para empleo, para preservar la vida de los ecuatorianos. Este gobierno no habla nada de combatir la corrupción, que cada día nos están asaltando las arcas fiscales. Y presenta una ley de oportunidades, pero de oportunidad para el empresario. De oportunidad para aquellos que durante la pandemia, y según lo dice el SRI, han obtenido millonarias ganancias en plena crisis económica y que no le aportaron un solo centavo, mientras tanto que los maestros nos descontaron de nuestros sueldos 73 millones de dólares y estamos subsidiando la educación con 60 millones de dólares anualmente. Desde las organizaciones sociales nosotros decimos que debe haber seguridad jurídica para el trabajador, seguridad jurídica para el campesino, para los agricultores, para el pequeño comerciante. Mientras haya estabilidad para los trabajadores, para el pueblo, va a haber mejor educación, va a haber menos deserción, menos abandono escolar. Por eso es necesario que desde el Consejo de Administración Legislativa rechace este proyecto, que significa regresión de derechos para el pueblo ecuatoriano. Nosotros hemos entregado propuestas, por ejemplo, que haya la moratoria de la deuda externa, en donde pues con esos 8 mil millones tenemos para salud, tenemos para educación, tenemos para crear fuentes de trabajo. Por otro lado, que se rebaje el interés de los préstamos a las pymes, a las pequeñas y medianas empresas a un solo dígito. Que se pague el precio justo de los productos a los agrícolas, a los agricultores. Que se invierte en el campo, que se invierte en educación, que se rebaje el IVA del 12 al 10% para que haya una reactivación económica. Ningún decreto ha combatido la pobreza ni el desempleo. Al contrario, con estas leyes lo que se ha hecho es incrementar las estadísticas de los desempleados, de aquellas personas que no tienen un empleo digno. Por eso pues nos mantenemos en asambleas y en movilizaciones permanentes. Digo, ayúdenle a gobernar al señor Lasso, ayúdenle. Yo creo que al menos a mí me da la imagen de que tiene buena intención. No es fácil haber tomado un país en donde hay además una, aparte de lo que hemos manifestado, aparte de la corrupción, aparte de la ineptitud, aparte de la estructura mismo del Estado, en donde todos exigen, pero nadie da una idea de cómo lograr de que hayan, por ejemplo, recursos económicos para ir solventando lo que está pasando en el país. Y claro, lamentablemente la clase política en gran parte es causante de que no haya gobernabilidad. ¿Qué sacan simplemente con el mismo discurso? La señora Vargas tiene el mismo discurso ya de hace 50 años atrás, que no nos ha conducido absolutamente a nada. Qué bien que se vería, no sé si tendrá, entiendo, algún asesor, oiga, se llama ella Isabel, busque un diálogo, hable sobre hacia dónde se encamina la educación, ¿no? ¿Qué tan bien le está haciendo la educación actual a la proyección que tiene el planeta y que pueda tener el país? Si es que queremos ser agrícolas, si queremos ser agroindustriales, si queremos ser un país turístico, hablemos sobre el tema y eduquemos a la gente para que esta actividad se vaya solventando. Ayer veíamos un video de una región, de una ciudad pequeñita que se llama Bavaria,
que tiene más de 1000 años haciendo cerveza. Claro que es otra la realidad, eso es en Alemania, ¿no? Que solamente en época de fiestas, que son 10 días, tiene 6 millones de turistas. Imagínense, se consumen 800 mil litros, 800 millones de litros de cerveza, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa? La economía de ese lugar se sustenta, y no solamente hacen cerveza, la mejor cerveza del mundo, que es la alemana. Hacen elementos de lácteos, los mejores quesos del mundo, hacen los mejores vinos. Entonces, eso es cooperativismo. Y es un cooperativismo que, lógicamente, qué triste que es decirlo, los europeos y muchos países nos llevan 500 años de diferencia, ¿no? En todo, en organización. Y Bavaria, si ustedes ingresan al YouTube e investigan un poco, me van a dar la razón. Son campesinos ellos, pero que se han organizado de tal manera que han hecho una gran empresa. Y los productos de ellos, si usted va a seguir una cervecita alemana, vaya acá a tomarse en, ¿cómo se llama esta? La taberna. O vaya a la botica Sojos, ¿no? La botica que está en el centro de la ciudad de Cuenca, donde se consume una buena, es un poquito cara, pero qué cerveza, ¿no? Entonces ellos han desarrollado en base a la unión, en base al apoyo del Estado, han logrado un proceso de fortalecimiento, pero aquí tenemos que de alguna manera de poner actitudes. No puede ser posible que el señor Nebot, que apoyaba al señor Lasso, ahora se ponga como el determinante, como la persona que cree tener la razón, ¿no? Y que evidentemente ahora está a la carga, ¿no? De lo que él inicialmente, y todo porque no le dieron gusto, no le dieron gusto porque él quería tener la asamblea, él quería poner a Henry Cronfley como presidente de la asamblea, quería tener como títere a Guillermo Lasso, el señor no se dejó y ahora se ha convertido en enemigo, que no ha podido en el caso de Nebot, por propio esfuerzo, por propia simpatía, llegar a la presidencia de la República. Y claro, es evidente que él ha generado una bronca en contra del señor Lasso. No es un tema simplemente de concepto, es un tema que se nota en la participación, ¿no? En donde hay ingredientes políticos, humanos, profundos, y que le ponen en un papel, me parece hasta absurdo, al señor Nebot, que evidentemente yo no sé a dónde quiere llegar. Yo estoy de acuerdo en muchas cosas cuando uno analiza la clase política, pero ese es el debate que tiene que haber para mejorar el país. Bueno, vamos con el siguiente tema. Ayer la Comisión de Ética, sigan esto por favor, porque aquí viene el tema de una comparecencia al malhumorado exalcalde de la ciudad y ahora ministro de Obras Públicas, Marcelito Cabrera, que se muestra hasta con el ceño torcido de su mal humor con respecto a esta comparecencia. Y le acompaña el doctor García como abogado. Y primero, a la Comisión de Ética, que está juzgando a doña Bella Jiménez, que no aparece, ¿no? Parece que está en reposo, y mandó a una abogada, como suelen decir los guambras, una lisa nomás, ¿no? Creyendo que gritando, que siendo cuestionamientos, y me gustó el papel de, a ver cómo se llama, el representante o quien preside, ve, el presidente de la Comisión de Ética, que es un indígena, segundo Chimbo, bien parado, bien fuerte, así debe ser. Y cuando la Asamblea tiene una actitud de fiscalizar, de hacer actividad, eso le da réditos, evidentemente. La Comisión de Ética ayer le puso frente a frente a Alejandro Jaramillo como interpelante, le invitó y le hizo comparecer a Fernando Villavicencio para que esclarezca la denuncia que todos conocemos, en donde con todos los tweets y todas las publicaciones, muchos elementos de WhatsApp, vincula a la señora Bella Jiménez respecto pues a ser tramitadora de puestos de trabajo, que le ponen prácticamente al borde de ser retirada de la Asamblea Nacional, ¿no? Vamos con esta primera parte. Le pregunta Alejandro Jaramillo
el caso de Bella Jiménez y su relación con el ministro Marcelo Cabrera. Luego tendremos a Marcelo Cabrera. Vamos con esta primera parte donde Fernando Villavicencio le contesta, porque él hace ya no de presidente de la Comisión de Fiscalización, él aparece ya como compareciente a petición de Alejandro Jaramillo de la Izquierda Democrática en el bullado caso en la Comisión de Ética de Bella Jiménez. Bella Jiménez estuvo presente. Entonces yo puedo creer, por eso es que he elevado a la presidencia de la legislatura para que sea la presidencia de la legislatura quien disponga una investigación y lo propio ante la Fiscalía General del Estado. Entiendo que Fiscalía General del Estado verificó la información, por eso procedió luego, me llamó a declarar, yo rendí mi versión ante la Fiscalía General del Estado y luego entiendo que hubo un allanamiento o varios allanamientos. Gracias, asambleísta. En su experiencia como periodista investigador de los casos de corrupción más grandes de este país, ¿considera que los audios y documentación aportada existen presuntos actos de corrupción de responsabilidad de la asambleísta Bella Jiménez? Bueno, si un ciudadano materializó ante una notaría, ¿sí?, los chats de su teléfono y también una presunta transferencia bancaria, pues entiendo si hay la decisión de llevar a una notaría el caso, es que son documentos originales. Por favor, ¿nos puede indicar cuáles son los nombres y apellidos de ese ciudadano? Está en el texto. Yo me ratifico íntegramente en el documento elevado a conocimiento de la señora presidenta de la Asamblea y también en el documento puesto en consideración de la fiscal general. Ahí están los nombres y apellidos, la transcripción exacta de los chats, toda la información. O sea, yo me ratifico ante el Comité de Ética de los textos de las dos comunicaciones. Gracias, asambleísta. ¿Podría indicarnos qué decían los chats y los audios que llegaron a su conocimiento? Si por favor nos puede precisar. Te puedo leer textualmente lo que está acá. De los chats se colige lo manifestado por la señora segunda vicepresidenta de la Asamblea Nacional, abro comillas, en este momento estoy haciendo ratificar L, gerente del Hospital Guayaquil, ya pedí la rectifiquen a Carlos Fernando Ibarra Larrea, que está el Abel Gilbert Pontón, ¿verdad? Punto. Me dijeron que sí. De lo suyo ya está listo. El ministro me dio luz verde para la CTE en Guayas, SIC. Dentro de la misma conversación que anexo a la presente, el interlocutor desconocido le manifiesta al asambleísta que debemos reunirnos pronto. Vamos, METOP, para que le den este espacio. Vayamos al METOP. No perdamos ese espacio. A lo que el asambleísta le manifestó, a este que ya lo voy a llamar a Marcelo. Voy para allá, espérenme. Ahí. Está ahí, escrito. A y Y. No dice ahí. SIC. Nuevamente, el interlocutor desconocido le informa al asambleísta Jiménez Torres. Bellita, dígale a MC que usted viene a su despacho para que no vaya. Aquí está llegando gente. Esto es parte de los chats. También, si me permite, para poder corroborar parte de estos chats, nos permitimos en la Comisión de Fiscalización y ustedes pueden recuperar el audio de la sesión, convocar al señor ministro de Obras Públicas, Marcelo Cabrera, él compareció y a petición del legislador Bruno Segovia respondió que efectivamente recibió a la asambleísta Bella Jiménez, pero que no cumplió con lo solicitado. Ustedes pueden pedir íntegra la comparecencia del señor ministro. Finalmente, señor presidente, si me permite, por favor, asambleísta Fernando Villavicencio, ¿podría indicar los valores constantes en el documento de la presunta transferencia bancaria y entre qué ciudadanos se realizó? Déjenme ver.
El documento entregado a la presidenta de la Asamblea y a la Fiscalía está borroso, pero déjenme ver el texto que dice aquí. Le informó al señor Pablo Luna Fuentes que este debe transferir la cantidad de $3,000 de los Estados Unidos de América a la cuenta de Jorge Simón Peláez Jiménez, portador de la cédula de ciudadanía 0941004434, quien presuntamente es hijo de la segunda vicepresidenta de la Asamblea. Es la transcripción textual del texto de el documento que presuntamente es una transferencia. Bueno, hasta allí lo que dijo Fernando Villavicencio, que es confirmar lo que ya denunció mostrando los tweets en donde Bella Jiménez habla con una confianza y de una amistad fraterna con el ingeniero Marcelo Cabrera Palacios, actualmente ministro de Obras Públicas, en donde pues le está en este caso identificando, y claro, Fernando Villavicencio dice con toda razón, ese es un tema de la fiscalía, yo hago la denuncia, ¿no? No es la última palabra, no soy determinante. La fiscalía tendrá que investigar sobre estos tweets, sobre esta documentación y sobre todo este proceso que lógicamente se está siguiendo, en donde evidentemente Bella Jiménez hace notar que tiene una influencia, tiene un acercamiento y tiene favores por parte del ingeniero Marcelo Cabrera, en este caso para el tema de los cargos. Luego la abogada, porque la señora Jiménez no llegó a la asamblea, puso pues en su defensa a una abogada que le quiere enfrentar, vean esto, ¿no? Le quiere enfrentar a Fernando Villavicencio, le quiere, como dicen, bajonear, ¿no? Le quiere colocar contra la pared. Veamos esta parte porque me parece interesante, la abogada haciendo uso de un tono de voz alto, un poco incluso atrevido, se enfrenta a Fernando Villavicencio. Veamos y escuchemos esta parte. Asambleísta, por favor, tenga la amabilidad de manifestarnos a los miembros del comité, a los que estamos presentes y al pueblo ecuatoriano, si su denuncia presentada en la Fiscalía General del Estado pues fue aceptada o cumplió con los requisitos. No fue una denuncia. ¿Usted es abogada? Así es. No fue una denuncia, fue una noticia criminis. Yo le voy a comentar después que es una noticia criminis para que tenga conocimiento. Que fue, ¿sí?, una noticia criminis. Perfecto, y a través de una noticia criminis, ¿cuál es el proceso que viene después de una noticia criminis, mi estimado asambleísta? Eso tiene que preguntarle a la fiscal. En todo caso, ya que veo que tiene un desconocimiento en derecho, le voy a preguntar únicamente con respecto a lo que se está investigando aquí en este procedimiento. Solicito una vez más, abogada, por favor, sin juicio de valores, las preguntas que sean directo. Sí. Porque si no les... Así es, mi estimado presidente. Corto la palabra presidente. Y desecho la pregunta. Señor asambleísta, ¿podría manifestarnos, por favor, en qué consiste una materialización de páginas web? Bueno, no soy materializador, pero entiendo que consiste en ir a una notaría, solicitar al notario, antes pagar $40, creo, carísimo, y pedirle que baje de una página web o de un teléfono celular los materiales. Y eso cuesta carísimo. Es $2 por hoja certificada. En todo caso, ¿usted conoce si esta materialización de las páginas web o del teléfono celular de WhatsApp puede ser manipulado? Eso lo verifica una pericia. ¿Qué pericia es la indicada? Tiene que preguntarle a la fiscal. Yo he presentado. Perfecto. ¿Usted conoce, mi estimado asambleísta, qué significa o a qué se refiere una pericia informática? Pregúntele a la fiscal. Yo he presentado una noticia criminis. Tal vez usted conoce cuál es el peritaje que debe hacerse para constatar si los correos, los chats de WhatsApp corresponden efectivamente a las partes intervinientes. Usted es abogada. Usted, yo le tengo la pregunta si conoce o no conoce, sí o no. Señorita abogada, estoy compareciendo al comité de ética a ratificarme íntegramente, incluyendo las faltas ortográficas que no tengo, en mis dos documentos presentados a la presidenta de la legislatura y a la fiscal general, y también le informo nuevamente que rendí mi testimonio ante la fiscal general del Estado.
Le recuerdo, mi estimado asambleísta, que estamos en un testimonio. No se puede ratificar la documentación que usted ha presentado durante este proceso. Si quiere, le leo y también todo. Es importante hacer hincapié que no ha rendido testimonio en la fiscalía, se ha rendido una versión que es libre, voluntaria y sin juramento. Es decir, estamos en medio de un proceso, de una investigación. Estimada doctora, estamos en un formulemos la pregunta, no estamos recibiendo cátedra en este auditorio. Perfecto. Preguntas, por favor. Sí, podría, preguntas. Por favor, manifestarnos. Si usted tal vez pudo verificar que esos chats correspondían efectivamente al asambleísta Villa Jiménez. Yo presenté una noticia, crímenes, para que la institución no encargada... pudo verificar. Déjeme Esa hablar, es la pregunta. Pues. Es que no me responde Déjeme la hablar. Pregunta. Le ruego que... Estimada, es asambleísta, merecemos el respeto, como le dije al inicio. Formulemos las preguntas de acuerdo al caso. Mi estimado presidente, estoy formulando unas preguntas conforme al testimonio que rendí. Hacemos las preguntas con claridad y precisión y las respuestas escuchemos entre las partes, por favor. La pregunta, asambleísta, tal vez no fui clara, le vuelvo a repetir. La pregunta es si usted pudo constatar efectivamente que los chats correspondían al asambleísta Bella Jiménez. Para que se constate, presenté la noticia crímenes. Ese es trabajo de la fiscalía. Excelente, muchísimas abogada. Gracias. Excelente. ¿Usted pudo, tal vez podría manifestarnos qué significa el principio de inocencia? ¿Conoce? Usted es inocente. ¿Conoce lo que es el principio de inocencia? Por supuesto. ¿Podría manifestarnos, por favor? Mientras no tenga sentencia ejecutoriada, cualquier persona es libre de andar por la calle, incluso con un Perfecto. Billete. Perfecto, muchísimas gracias. ¿Dónde más preguntas? Una nota de algunos abogados, ¿no? Y la chica le quiere arrinconar a Fernando Villavicencio. Y el otro, como es ducho, evidentemente también le pone el freno a la intención. Efectivamente, y me gustó más todavía segundo Chimbo, el presidente de la Comisión de Ética, que claro, se maneja con solvencia y no es que le esté defendiendo a Fernando Villavicencio, pero claro, la chica quiere dar una cátedra de teoría, le dice, no, ya no venimos a escuchar aquí una cátedra de teoría, y también le dice, conteste, o sea, pregunte, pero evidentemente los abogados o la abogada están para eso, para defender a sus clientes, y en ese caso está defendiendo a Bella Jiménez, que no apareció el día de ayer. En la tarde... Me parece interesante. A mí, ¿sabe qué es lo que me preocupa? El hecho de que esto la gente no está viendo. Usted ve estas transmisiones, yo hago la edición y toma tiempo, porque son comparecencias largas, a veces son 5 o 6 horas en las que se está haciendo el análisis, y la verdad es que es por eso que la gente, perdónenme que me exprese de esa manera, comete errores grasos, al terminar escogiendo a los mismos de siempre, que son políticos mediocres, pero réquete mediocres, que están simplemente por tener el poder en sus manos, ¿no? Porque, carambas, no son personas que busquen en la actividad sencilla, en la normalidad. A mí me encantaría salir a caminar este rato, tomarme un café y conversar con un amigo, ¿no? Disfrutar de mi familia, tantas cosas que se pueden hacer, pero estar metido en un lugar donde se las pasan insultando y en donde hay una pugna estrecha por el poder, a mí no me parece. No creo que eso sea vida. Al menos yo no concibo así la política, en donde además está de por medio una insultadera en las redes sociales que, carambas, yo creo que cuando uno tiene dignidad no tiene por qué soportar nada de eso, ¿no? Pero claro, la oreja se les hace tan dura o se les llena de cera que ya digan lo que digan, no les importa, con tal de estar en el poder. Bueno, y en la tarde de ayer, también editando, por eso es que digo que el esfuerzo que hacemos lo hacemos con gusto, porque además nos gusta, no nos pesa. Tratamos de simplificar y ver lo más importante de estos debates. En la tarde, Marcelito Cabrera asistió bravucón, no asistió, lo hizo vía telemática. Vamos a escuchar este cruce de palabras, la participación de Marcelo Cabrera, que luce con el ceño torcido, bravo, ¿no? Bravísimo está, ¿no? Porque no le gusta, no le gusta. Y claro, en medio de todo, yo sí tengo que decir
que todo el entorno de Marcelo Cabrera tiene un espacio importante en la política ecuatoriana en este momento. Y la verdad es que esta situación pone de manifiesto, al menos hablo como ciudadano, a mí no me da ninguna confianza de que las cosas vayan a cambiar. Yo creo que si ha habido un alcalde mediocre en Cuenca, se llama Marcelo Cabrera, ¿no? Que ha hecho creer que la gente se convence del abrazo, de tomarse por ahí un trago, de comerse un pedazo de cuy, del saludo, de los abrazos. A veces la gente no escucha lo más importante, que es lo que hace por una comarca. Sin embargo, como el tipo tiene una buena experiencia en la política, como dicen popularmente, zorro viejo en la política, el tipo tiene una cuota de poder importante y que evidentemente ya comienza también a generar críticas al señor Lasso, porque ese entorno está nuevamente copando, habiendo hecho tanto daño a la ciudad de Cuenca y la provincia de Azuay. Yo no estoy insultando, simplemente estoy dando un punto de vista. Bueno, ¿qué es lo que dice en este debate, en esta comparecencia ayer Marcelo Cabrera? Quien le interpela, o el interpelante, es el asambleísta de Izquierda Democrática, Alejandro Jaramillo. Vamos con esta parte, sigan por favor. Señor ministro, ¿cuántas veces ha recibido en su despacho a la legisladora Bella Daniela Jiménez Torres? Buenas tardes, señores asambleístas. Buenas tardes, señor presidente de la Comisión de Ética. Contestando a su pregunta, señor asambleísta, una vez le recibí en mi despacho. Esa es mi respuesta. Gracias, ministro. Por favor, señor ministro, consta entre sus funciones el nombrar y posesionar al director ejecutivo de la Comisión de Tránsito del Ecuador, CTE. Señor asambleísta, yo, el director ejecutivo de la CTE, es nombrado por el director ejecutivo de la ANT, en este caso el doctor Adrián Castro. Sin embargo, yo quiero ser claro y concreto. El abogado Carlos Eloy Valareso Cedillo fue funcionario en mi último periodo de la alcaldía de Cuenca dentro de la empresa pública de movilidad de Cuenca, EMOV-EP, donde ocupó varios cargos desde el 2014 hasta el 2019. Entre estos, el de gerente de control de tránsito y transporte terrestre de dicha empresa, razón por la cual le invité a formar parte de mi equipo de trabajo en el ministerio. Gracias, ministro. Usted nombró al señor Carlos Valareso como director ejecutivo de la Comisión de Tránsito del Ecuador, y si nos puede indicar en qué fecha lo posesionó. No, señor asambleísta, quien le nombró fue el señor director ejecutivo de la ANT, el doctor Adrián Castro. Por favor, si nos puede indicar quién nombró al director ejecutivo de la ANT, si nos puede indicar, por favor. Yo le nombré al director ejecutivo de la ANT, señor asambleísta. Gracias, ministro. Señor ministro, mediante un mensaje publicado a través de la red social Twitter, cuya cuenta es La Historia S, este portal de investigación señaló: ministro de Transporte y Obras Públicas Marcelo Cabrera confirmó que la legisladora Bella Jiménez estuvo por su despacho, pero afirmó que no consiguió su objetivo. Dará detalles más adelante. Señor ministro, ¿usted le confirmó a alguna persona o personas vinculadas al portal investigativo La Historia S que la legisladora Bella Jiménez Torres estuvo en su despacho y les afirmó que no consiguió su objetivo?
Señor asambleísta, estoy dando los detalles que acabo de indicar. El señor Carlos Eloy Valareso Cedillo fue funcionario mío en el municipio de Cuenca y por lo tanto, esa fue la razón por la cual él fue nombrado en la CTE. Creo que estoy absolutamente claro y concreto en mi respuesta. Ministro, le voy a repetir la pregunta. ¿Usted le confirmó a alguna persona o personas vinculadas al portal investigativo La Historia C que la legisladora Bella Jiménez estuvo en su despacho y les afirmó que no consiguió su objetivo? Si nos puede contestar, por favor, señor ministro. Señor asambleísta, sido claro, estuvo la señora asambleísta Bella Jiménez. Hasta ahí mi respuesta. Yo no he dicho más que eso. ¿Usted ha tenido alguna conversación con algún representante del portal investigativo La Historia S? Sí tuve un contacto por otros temas que han sido de su preocupación. Sí, ¿nos puede indicar exactamente cuál fue la conversación, si fuera tan amable? Conversamos sobre temas relacionados con la contratación de ciertas obras en la ciudad de Cuenca que tenía preocupación el señor periodista. Actualmente. ¿No le preguntó o no estuvo dentro de esta conversación de la presencia de la legisladora Bella Daniela Jiménez Torres, que estuvo en su despacho y les afirmó que no consiguió su objetivo? De ninguna manera me ha preguntado ese particular. Entonces, el señor periodista está mintiendo en el Twitter que lo subió el día 20 de agosto del 2021. Señor ministro, si nos puede decir eso. Yo no puedo decir si está mintiendo o no, señor legislador. Voy a leer nuevamente, señor presidente, con su venia, el Twitter. Proceda, señora asambleísta. Gracias. El Twitter publicado en la red social desde el día 20 de agosto del 2021, en la cuenta La Historia S, este portal de investigación, señaló: ministro de Transporte y Obras Públicas, Marcelo Cabrera, confirmó que la legisladora Bella Jiménez estuvo por su despacho, pero afirmó que no consiguió su objetivo. Dará detalles más adelante. O miente el periodista, o la contestación suya se desvía y no está contestando lo que se le pregunta. Por eso le insisto, señor ministro, si usted le confirmó a alguna persona o personas vinculadas al portal investigativo La Historia C que la legisladora Bella Jiménez estuvo en su despacho y les afirmó que no consiguió su objetivo. He dado mi contestación, señor asambleísta. Señor ministro, en su cuenta Twitter dijo lo siguiente: la lectura del reportaje de La Historia, arroba La Historia S, es clara. No he dado paso a la recepción de ningún nombre para la arroba CTE Ecuador. Por favor, si nos puede manifestar el porqué de su Twitter de la fecha consta dentro de su Twitter. ¿Nos puede, por favor, dar una explicación a los ecuatorianos y ecuatorianas de este Twitter que he manifestado y he dado de lectura, por favor, señor ministro? Porque esa es la realidad, señor asambleísta. Yo trabajo en un ministerio altamente técnico y aquí han ingresado personas con ese perfil.
Es decir, usted lo está diciendo de manera clara, que la lectura del reportaje arroba la historia C es clara. Puede ratificar. No estoy diciendo, por favor, no confunda mi respuesta. Yo he dicho y he sido claro en mis respuestas. No le estoy diciendo, señor ministro, en cuanto a la respuesta que ha dado el día de hoy, sino a la lectura de su Twitter, que consta, y usted lo conoce. Voy a volver con su veña, señor presidente, voy a dar lectura nuevamente al Twitter del señor ministro, por favor. Proceda, asambleísta. Gracias, señor presidente. La lectura del reportaje de arroba la historia S es clara. No he dado paso a la recepción de ningún nombre para la arroba CTE Ecuador. Al decir que es clara, solo quiero que indique a todos los ecuatorianos y ecuatorianas que, a qué se refirió con decir que este reportaje de la historia ese de este portal digital es claro o fue claro. Eso lo he dicho, no he dado paso. Es decir, por favor, no ponga en mi boca cosas que yo no he dicho. Está en su Twitter, señor ministro. Exactamente, pero esa es la verdad. Lo que está don Marcelo, molesto porque evidentemente está quedando en mal predicamento. Y esto, créame que para nada resulta bueno. Evidentemente, la situación del ministro, entiendo que debe estar molestando, en este caso, al presidente de la República. La verdad es que ustedes ven a un Marcelo Cabrera nervioso, molesto, y que evidentemente pone de manifiesto y dice lo mismo y lo mismo y lo mismo y lo mismo, ¿no? Bueno, ahí está el tema de su comparecencia. Mientras tanto, el tema de Bella Jiménez, que continúa en esta mañana a propósito, es evidente que es también para un análisis. Ayer, miren las cosas, cómo se cambian. Resulta que quien supuestamente habría entregado el dinero, los $3,000 al chico de apellido Peláez, que es hijo de Bella Jiménez, ahora cambia de versión y está manifestando justamente de que él simplemente le ha prestado, que se transfirió el dinero a Peláez, $3,000, y aquí dice textualmente, negó que esa transacción se haya tratado por un cargo en la asamblea, sino que hizo un préstamo al hijo de Bellita, dice, ¿no? Al hijo de Bellita, que es su amiga 20 años atrás y conoce a Peláez desde que era niño. Es decir, ya comienzan a haber cambios justamente en lo que es la versión. Y es evidente que en el proceso de investigación que se está manejando hay situaciones que no concuerdan. El ministro había dicho que Jiménez estuvo en su despacho y ante la pregunta sobre una supuesta gestión de cargo le contestó que no hubo resultado positivo en ninguna gestión. Bueno, más adelante en este tema, porque hoy quien está haciendo un cuestionamiento a Bella Jiménez es la asambleísta de Sintonio, que es de UNES, que también mostró cheques y mostró documentación que la estaremos mañana, por supuesto, mostrando en análisis. Es evidente que los temas o los abogados fácilmente están acomodando. Quiero creer, ahora resulta que Jorge Peláez, que es hijo de Bella Jiménez, dijo que es como hermano del chico de apellido o llamado Pablo Luna Fuentes, que es el que supuestamente, a quien supuestamente le habrían cobrado los $3,000. Y la verdad es que en las declaraciones, Bella Jiménez dijo a la prensa que Pablo Luna es su amigo y hermano espiritual, y que es su hijo, le pidió prestado un dinero, y son cuestiones de ellos dos, no tengo nada que ver. Entonces, es evidente que la denuncia se encamina a que se estaría cambiando justamente la versión. En esta mañana, justamente se está recibiendo la participación nuevamente de Bella Jiménez, y hay una nueva denuncia que está hecha, y en donde igualmente la asambleísta de Sintonio hace una denuncia, incluso mostró documentos en donde se habría generado un cobro justamente por parte
del hermano del asambleísta. Mañana les vamos a conocer. En todo caso, ahí está este seguimiento, cómo está funcionando. Bueno, vamos con un tema que me parece importante. Hay una denuncia que se había generado la semana anterior que la habíamos emitido, en el sentido de que el intendente o la intendencia de policía se habrían mandado a fabricar sellos de clausura cuando son especies valoradas. Es decir, no puede una entidad, es como que alguien en la empresa que usted tenga manda hacer sin su permiso facturas, ¿no? Facturas para cobrar. Eso está penado y peor si es que son especies valoradas del Estado ecuatoriano. La denuncia la hizo la ingeniera Brito, que es parte justamente de la intendencia, en compañía, en este caso, del asambleísta Bruno Segovia, que se acercaron para hacer la correspondiente denuncia sobre esta supuesta en investigación, falsificación o envío de hacer sellos de clausura por parte de la intendencia, situación que no se la puede hacer y que lo único que puede hacer este tipo es el Estado a través del Instituto Geográfico Militar, incluso que tiene cláusulas, que tiene sellos, que tiene ciertas seguridades y que tiene incluso además un código de barra que establece los números. Esto se denunció, la Fiscalía había hecho un allanamiento y nuestro compañero Segundo Cabrera le enfrentó al gobernador Matías Abad para enfocar ese tema. Vamos con este trabajo de Segundo Cabrera. Ante el operativo realizado por la Policía Nacional y la Intendencia de Policía de la provincia de La Suay, el gobernador de esta provincia defendió a capa y espada al funcionario que preside esta entidad. Bueno, la labor de la intendencia creo que en estos meses ha sido reconocida no únicamente por la gobernación, por los diferentes niveles de gobierno, la alcaldía y demás instituciones, sino por muchos de los mismos medios de comunicación. Y esa labor de la intendencia ha estado quizás entrando en otros espacios que antes no se entraban, control de precios, control de mercados, y una serie de operativos interinstitucionales, de operativos directos que sin duda incomodan o han incomodado a muchos sectores organizados ilegales, digamos. Esto hace que haya cierta animadversión por mucha gente sobre la labor que realiza la intendencia. Por supuesto, es conocido por todos, existe una denuncia presentada por una funcionaria de la misma institución que curiosamente va acompañada de un actor político muy conocido a nivel local y provincial. Y esta denuncia ya está en una investigación inicial que tiene que guardar el sigilo correspondiente. Cualquier interferencia ya recae en el plano penal. Por supuesto, como gobernador de la SUAY y, digamos, principal personero de la dependencia, no me corresponde en este momento ni ser abogado, ni ser fiscal, ni ser juez. Lo que me corresponde es dar las facilidades para que se realice con total normalidad el debido proceso y poder esclarecer qué exactamente hubo. Habrán detalles, sin duda hay muchas cosas que se pueden decir, pero obviamente hay que guardar la tranquilidad y sobre todo esperar que no exista injerencia política, que siga el tema como tiene que ser. Los resultados los sabremos en corto tiempo, si es que tengo que tomar acciones las tomaré, si es que efectivamente no ocurre nada, es algo infundamentado, pues los funcionarios de la intendencia que estén implicados pues podrán tomar las acciones que ellos consideren. Perdone. ¿Usted es el que pone y el que está bueno, al intendente? Esto lo dice el estatuto, el régimen jurídico administrativo de la función ejecutiva. Usted puede disponer del plazo o no, pero es cuestión de usted. Esto lo señala el artículo 39. ¿Tuvo conocimiento de la denuncia? Hay muchos cargos en esta dependencia que son de libre nombramiento y de libre remoción. Obviamente, al momento de mi posesión, indiqué que tendría que haber cierta continuidad. Empezar a desmantelar todos los cargos más generan o entorpecen la labor de la gobernación. Nuevamente, todo lo que tenga que pronunciarse de mi parte, de parte de los funcionarios de la intendencia y de la gobernación, estarán
sujetos estrictamente a el debido proceso que tiene que cumplirse. No está contestando, gobernador, discúlpeme, ¿por qué no puso la denuncia cuando conoció el tema? Hay canales oficiales para presentar cierto tipo de inconvenientes. El canal es bien claro con respecto a eso. No dice que hay canales, dice que el funcionario que conozca algún hecho así debe de poner la denuncia. Bueno, repito nuevamente, si quiere. No, la escuché, pero esta es mi posición. Yo quiero que se respete la institucionalidad, además partiendo de un derecho humano fundamental que como gobernación tenemos que ser hasta garantes, la presunción de inocencia. Así es que en ese marco, bajo ese principio que tiene que ser no solo que respetado por mi parte, sino más bien promulgado, promocionado y hasta cierto punto servir como ejemplo para el resto de procesos que existen, voy a sujetarme al sigilo que se requiere en esta investigación previa, y por favor, ruego que también los medios de comunicación mantengan también ese sigilo que corresponde hasta que existan los primeros indicios. Lo que se encuentre, lo que se demuestre, debidamente se tomarán decisiones como corresponde. ¿No puede ser la denuncia, sí o no? Ya me he pronunciado, estimado segundo. No, bueno, hasta ahí es mi respuesta, estimado segundo, respecto a esa pregunta. ¿Y el contrato? No tengo conocimiento del contrato. No tiene conocimiento, pero es la funcionaria que usted hace referencia. El 6 de agosto del año 2021, con el rango número MD. ¿Qué fecha, perdón? De 26 de agosto del año 2021. Estamos hablando de la funcionaria. 16 de agosto. 26 de agosto del año 2021. No lo suscribe usted, lo suscribe el hoy ministro, entiendo así. El hoy ministro. Bueno, perdón, segundo, no conozco el documento. Sí, en efecto, nuestra funcionaria, eso puedo dar fe, Carolina Salamea es nuestra comisaria. Ahora que usted me hace esa alerta, es importante tener retroalimentación de los medios. No conozco ese documento, más bien, si me lo hacen llegar, por favor, Marco, para poder estar inteligenciado y darle una respuesta más precisa, porque en realidad no entiendo mucho de qué se me está hablando en este momento, pero mi compromiso de hacer una revisión a lo que usted señala, estimado segundo. Se entregó un video a Fiscalía y ese video le dio a conocer a usted. ¿Qué le dijo la señora Candy Barros en esta reunión? ¿Y si le expuso o no le expuso el video del que hago mención y que se entregó a la ya, nuevamente, esos elementos de si me mostró o no se mostró cuando se reunió, son parte ya de la investigación que tendrá que hacer la dependencia que esté a cargo de seguir esta investigación previa. La señora se reunió conmigo. No puedo revelar qué hay en la reunión. ¿Cuál es su posición como administración, ejecutor de nombramiento? Lógicamente, son los ejecutores de todos los compañeros de tierra que están en la parte del grupo de asociación de la asamblea que tiene todo el derecho, pero eso le explico para tratar este punto de vista. Esto lo hace porque justamente desesperada dice de que no tuvo cabida, respuesta, respaldo en la propia intendencia y en la gobernación. Eso es lo que me obliga a la señora segunda colaboradora de la CATI, que es la parte judicial. Bueno. Está clara la pregunta. Primero, gracias por el respeto y la forma como lo ha planteado. Yo tengo varios cargos que están a mi disposición, que yo puedo nombrarlos o puedo suspenderlos. Y esto no quiero hablar de manera particular para los funcionarios de la Intendencia, para todos quienes están en la gobernación de la SOAI a mi cargo, incluso aquellos que pueda yo tener de alguna manera evaluación sobre ellos para pasar a sus diferentes carteras de Estado. Si yo encuentro que existe algún tipo de mal manejo que se oponga al código de ética, que es el decreto, creo que 001 o uno de los primeros que ha expedido el presidente de la República, y que por supuesto se oponga a cualquier tema legal, seré el primero en separar a cualquier funcionario que, seguido el proceso correspondiente, se demuestre que ha cometido una falta o haya cometido algún tipo de acto que esté fuera del marco del código de ética que el presidente de la República también lo ha dispuesto. Así es. Creo que lo que hemos escuchado queda para una reflexión.
Yo creo que los ecuatorianos o estamos cansados o estamos dopados, qué sé yo. Pero aquí lo que vemos en este querido Ecuador no puede seguir así. Me parece que más allá, entiendo de que el señor Abad, como gobernador, está a pocos días. La denuncia realmente es grave de comprobarse, se presume, y habrá que comprobar si es que efectivamente la denuncia hecha por el asambleísta Bruno Segovia, que de lo que conozco podría estar hasta convocando a la Comisión de Fiscalización al gobernador. Entonces, carambas, es importante para que la política de alguna manera comience a generar confianza en la población. Porque por donde se toca, lamentablemente sale pus aquí en este querido Ecuador. Y a mí me preocupa el hecho de que la gente, reitero, está dopada. ¿Por qué tenemos que seguir soportando, digo, los ciudadanos, este tipo de situaciones anormales, aparentemente normales, y que suceden casi todos los días, ¿no? Escuchábamos hace un rato de cómo se comienza a cambiar o cómo se comienza a arreglar en el caso de Bella Jiménez, que al principio supuestamente era una cantidad que se había solicitado a un funcionario de la Asamblea, asistente, asesor de la señora vicepresidenta. Ahora resulta que no era una cantidad que se había solicitado por el puesto, sino que era un préstamo, ¿no? Y que eran hermanos espirituales, es decir, se cambia absolutamente todo. Entonces, ¿por qué tenemos que seguir soportando, digo yo, este tipo de situaciones que me parecen vergonzosas, que creo que la mayoría de la población no está en la cabeza? Si hay mucho cuestionamiento, porque el intendente de policía tiene cuestionamientos desde el principio, y evidentemente, si es que lo que se presume o lo que se denuncia resulta cierto, carambas, eso es grave. Es grave en la medida en que si el señor o quienes están en esta dependencia a denuncia de una funcionaria de carrera de la Intendencia de Policía, porque ella es la que denuncia, no se puede establecer o mandar a fabricar, en este caso, temas o documentos o papeles o especies valoradas, como ustedes quieran, que son oficiales, y que las manda a hacer una de las entidades, ¿no? Es decir, un sello de, qué sé yo, un sello de clausura del Ministerio de Gobierno porque hay algún lugar donde se están cometiendo actos fuera de la ley, no lo puede mandar a hacer pues alguien que es secretario o que es incluso director regional. Esto sale del Ministerio de Gobierno oficialmente. Tiene un código de barras, tiene además una estructura de fabricación y además lo hace el Instituto Geográfico Militar en sus dependencias. Es igual un delito que alguien mande a hacer, por ejemplo, como ya ha pasado y se ha denunciado, especies valoradas de licencias de manejo, por ejemplo, que ya han mandado a hacer, es decir, ya están en ese tema, yo no sé en qué quedaría, se hablaba de 35.000 licencias de manejo, son especies valoradas y quien ha hecho eso tiene que estar en la cárcel porque ese es un delito que se ha cometido. Pero aquí igual un sello de clausura no lo puede mandar a hacer un funcionario X por más que esté en un cargo alto. Esto tiene o va a tener una repercusión. Ojalá que se investigue y no se deje pasar a una situación de esa naturaleza. Bueno, en la parte final vamos a ver en qué termina todo eso. Es evidente que el papel del periodismo comienza a ser cada vez más difícil porque parecería que el político se enseñó a tener periodistas que le alaben, que le pregunten lo que quiere contestar, que no le inquieten con relación a problemas que se puedan dar. Es por eso que yo les pido, respalden. Aquí se profundizó mucho el tema o la imagen de acusar al periodismo de periodismo corrupto, y no es así. Habrá, sí, pero no se puede generalizar. Bueno, en la parte final, mañana vamos a tocar un tema que me preocupa, y es evidentemente el tema de el cobro de las multas. Yo no sé realmente el papel de la empresa EMOF, y claro,
si yo me subo en una acera o me estaciono mal, sí, pues he cometido una infracción y hay que recibir una sanción. Yo estoy totalmente de acuerdo, ¿no? Como debe sancionarse al ciclista que conduce en la acera, que es para el peatón, o la gente que se estaciona en lugares que están destinados para el peatón. Por ejemplo, hay gente que en el vehículo se sube en la acera, hay que sancionarle. Lo que hay que revisar, y lo que creo primero tiene que hacer Lemov, es, en este caso, difundir, ¿no? Hacer una campaña para que la gente conozca. Resulta que ahora, y carambas, igualmente el día viernes, conducí un vehículo a 55 por hora, no me daba cuenta, pero en el Paseo de los Cañaris uno a veces conduce un poco más rápido, porque también los vehículos le presionan para que ande un poco más rápido, y por 55 kilómetros por hora hay una multa de $120, me parece inhumano, me parece una agresión. Yo digo que eso está molestando tanto a la población, y no es que esté impulsando a que no se sancione, pero yo no veo a los agentes de tránsito sancionar a los que se pasan el semáforo en rojo, a los que están hablando por teléfono celular, a los que se estacionan en las aceras, a los que giran en U, a los que cometen infracciones bárbaras, ¿no? Permanentemente, a los que conducen incluso en estado etílico, que están por allí conduciendo, tomando cerveza en el carro. Entonces, si es que están haciendo eso, me parece, sí, vengan acá también a La Loja, donde es una autopista. Yo no veo que está un policía para establecer una campaña que concientice a la gente que conduce. Mañana vamos a tocar este tema con más interés. Simplemente para finalizar, para no quitar posiblemente actualidad, lo que pasó ayer en la cárcel de Guayaquil es terrible, ¿no? Ya se contabilizan 30 fallecidos, más de 50 heridos hasta el momento de esta confrontación entre bandas, cuando el Estado ha perdido el control de las cárceles, en donde están gente muy peligrosa y en donde habrá que establecer. El doctor Juan Campoverde me decía, hay que generar actividad para que la gente estudie, para que la gente trabaje. Yo no creo que a alguien que está vinculado al narcotráfico le interese estudiar o sembrar papas o sembrar, hacer algo, ¿no? O dedicarse a algún tipo de actividad. Creo que está tan enraizado el narcotráfico que, carambas, es un tema gravísimo lo que está pasando en el país, y que el Estado ya tiene que pedir hasta ayuda internacional. Ecuador es un callejón de tráfico de drogas, el país también está con bandas que se están peleando el mercado de la droga, y la verdad vamos a seguir viendo. Hay más de 170 muertos ya en las cárceles. Y todos los días hay actos de sicariato en Guayaquil, sobre todo cuando hay muertes de personas que, carambas, aparentemente no tienen por qué tener un carro de alta gama, pero que están en el narcotráfico. Vamos con lo que dice esta nota de UCSG. ...24 muertos y más de 40 heridos... ...ese es el saldo que dejó este martes... ...la nueva jornada de violencia... ...al interior de la penitenciaría del litoral en Guayaquil... ...así lo confirmó el general Fausto Buenaño... ...comandante de la zona 8... ...es decir que se tomó el mando de los pabellones de 1... ...el 3... ...donde ahí tenemos 5 fallecidos... ...posterior ingresamos al pabellón número 5... ...donde fue el más violento... ...el momento que ingresamos encontramos aproximadamente 19... cadáveres por impacto de proyectil de arma de fuego y también por granadas. Igualmente tenemos 42 personas heridas, PPLs heridos, las cuales fueron atendidas inmediatamente y trasladadas desde la parte interna hasta la parte externa por las unidades policiales para que sean atendidas por los paramédicos del Ministerio de Salud Pública. Los enfrentamientos comenzaron aproximadamente a las 9 de la mañana. A esa hora, agentes de tránsito cerraron la vía a Daule, mientras que en el techo de los pabellones los reos disparaban con armas de largo alcance, al tiempo que la policía intentaba disuadir los embates. Todo habría empezado cuando reos de los pabellones 8 y 9, donde están recluidos integrantes de los Lobos y los Tiguerones, quisieron ingresar a los pabellones 10 y 12, ocupado por miembros de la banda Chone Killers. Por ejemplo, las muertes que se dan aquí en el pabellón número 5 es una ala de este pabellón que son de una banda delictiva y querían que esta banda se cambie y sean de la otra que pertenecen a los pabellones 8 y 9. Entonces los de abajo no han querido
cambiarse de banda, es por eso que les empiezan a eliminar. Por eso los fallecidos son de la planta pero baja del pabellón. ¿Cómo ingresan? Las ráfagas de balas continuaron durante casi 4 horas seguidas, al tiempo que en los exteriores el temor se apoderaba de propios y extraños, sobre todo de los familiares de los reos, que clamaban por información. No, no quieren decir, dicen que supuestamente ya más tardecito van a dar, pero eso sigue porque siguen, o sea, no plantan. No para la balacera. No para, desde las 9 de la mañana. ¿Cómo están? No quieren decir nada. Me dijeron. Casi al mediodía, el gobernador del Guayas, Pablo Arosemena, llegó hasta el Centro de Privación de Libertad y tras casi 3 horas al interior, confirmó que todo estaba controlado al interior de los pabellones, al tiempo que más de 9 ambulancias entraban a la cárcel, así como personal de medicina legal. Lo importante es que hoy podemos dormir tranquilos porque la Policía Nacional, junto a las fuerzas de orden táctico de la policía, ha logrado restablecer el control. Para poder tomar el control en el centro carcelario, más de 400 uniformados, entre ellos grupos especiales, tuvieron que intervenir. Los más de 400 efectivos de la Policía Nacional estarán aquí en la penitenciaría del litoral de manera permanente, al menos hasta que no exista ningún indicio de que la situación se vuelva a descontrolar. A las 3:30 de la tarde, la gobernación dispuso la apertura de la vía a Daule. Paralelamente, el presidente de la República designaba al coronel Bolívar Garzón como nuevo director del Servicio Nacional de Personas Detenidas, SNAI. Sin embargo, muchos se preguntan cómo es posible que aún se sigan registrando episodios de esta magnitud en las cárceles. Por eso, cuando las autoridades dicen que se ha recobrado el control, es indudable preguntarse por cuánto tiempo. Para UCSG Noticias, Eder Cheme. Bueno, señor reportero de UCSG, tiene que entender de aquí, y la gente tiene que entender de que aquí están en juego millones de dólares, que es el negocio que deja la droga, en la que el consumidor, por lo general hay gente de muchísimo dinero, no se hace problema en pagar lo que tenga que costar por cualquiera de estas drogas. Entonces, como el nivel de consumo es realmente alto, evidentemente Guayaquil es un escenario de disputa entre las bandas. Y claro, más bien la pregunta, el Estado está fallando mucho. Porque yo entendería que los delincuentes de alta peligrosidad deberían estar totalmente aislados, ¿no? Así como hay gente que no tiene escrúpulos y que no le importa matar a cambio de mantener justamente un esquema, el dinero hace perder la cabeza, yo diría, la mayoría de la población. Me contaba alguien experto en seguridad que por un revólver se paga hasta $10,000, ¿no? En la cárcel, para que alguien logre introducir un revólver. O un teléfono llega a costar hasta $3,000, un teléfono activado. Entonces, la gente paga eso, es decir, pueden sacar ustedes como conclusión el nivel económico que manejan quienes están privados de la libertad y quienes están en estas bandas. Entonces, un teléfono sirve para seguir con el tema, con el proceso de manejo. Aquí se manejan drones con dinamita para tratar de hacerse daño internamente. La verdad es que es un problema grave, un problema gravísimo que, carambas, tiene que buscarse ya algún tipo de respuesta. A Fausto Cobo, que dejó el cargo, le quedó muy grande el puesto. No es un tema tan sencillo que digamos, aquí hay amenazas, hay situaciones que realmente son complicadas. ¿Qué se puede hacer? ¿Qué puedo decir yo? No soy experto ni sé casi nada del tema seguridad. Pero me parece que un poco con sentido común, creo que el primer paso es que los delincuentes de altísima peligrosidad, vinculados o sentenciados o que están presos por narcotráfico, tienen definitivamente que entrar en un proceso de aislamiento, de total desconocimiento, además en dónde se encuentran, y evitar este tipo de conexión. Y lamentablemente muchas de las veces es la propia familia la que conspira, o la que ayuda, o la que propicia que se den situaciones de esta naturaleza. Bueno, finalmente dos temitas. Que nota, ¿no? Una señora, esto es en Quito, contadora de una empresa, desvió, ¿qué tal lo que hace el dinero? Desvió $2,800,000 de la empresa para gastos personales.
Caramba, yo digo, hay gente que no se contenta con el salario grande o mediano o pequeño que sea. Yo creo que hay que irse adaptando, tener la ambición lógica como ser humano de mejorar un sueldo, de crecer económicamente, pero no a través de esos argumentos como ese que hablamos de narcotráfico, vincularse a ese. Y en el caso de esta señora, la ciudadana fue sentenciada, dice, a 10 meses de cárcel por el delito de abuso de confianza. Desvió $2,800,000 de la empresa que trabajaba para gastos personales, ¿no? Esto se informó el día de hoy. La señora, que tenía el título de contadora, ¿no?, haciendo uso de la confianza que le daban sus jefes, hizo lo que le dio la gana, ¿no? En la investigación del Ministerio Público halló pagos en tarjetas de crédito, viajes, cuotas de vehículos con cheques de la empresa perjudicada. Se realizó el proceso de auditoría y el faltante es $2,800,000. También reflexionemos sobre esta situación, porque la persona que resulta perjudicada, por más dinero que tenga, no hay derecho también que le hagan eso. Bueno, la sentencia, un año de prisión, reparación integral, y ordenó el pago de $8,800,000 que tendrá que pagarlos, ¿no? Y allí tendrá que vender los carros que compró con dinero ajeno. ¿Qué haría, no? Vaya usted a saber. Y finalmente, hoy tengamos la ilusión de un Barcelona que vaya a ganar. Yo tengo la plena seguridad, tengo la confianza. Yo sé que es difícil, pero que hoy Barcelona va a aumentar su idolatría como ídolo del fútbol ecuatoriano y que además, no solamente por Barcelona, sino por el Ecuador, esperemos de que hoy tengamos un gran resultado, que tengamos una gran participación, y creo que independientemente de que la gente tenga un afecto por algún club del fútbol ecuatoriano, apoyemos al Barcelona. Hoy juega esta noche. Quienes quieran ver el partido pueden hacerlo, ya anuncié hace un rato, a través de radioespectaculo.com. Ahí hay un link que usted puede ver el partido de manera gratuita, 19:30. Que tengan una buena jornada, un buen día. Gracias por acompañarnos a nuestro esfuerzo de comunicación y de información, que esperamos, sobre todo, vaya ampliando la presencia de la gente en hacer conciencia de que no podemos ser tan ligeros a la hora de ver lo que está pasando en nuestro país. Que tengan una buena jornada y un buen día. Cuenca, año 2050. Cuando la contaminación y la escasez de agua son problemas en todo el mundo, en Cuenca, Ecuador, todavía se vive tan bien como hace 30 años. Esto gracias a que los cuencanos tomaron decisiones correctas, como la construcción del proyecto hidroeléctrico Soldados Yanuncay, que ha generado 22 megavatios de energía limpia, reguló el caudal del río Yanuncay y garantizó el agua potable para Cuenca y agua de riego para San Joaquín y Baños. Aunque esto parezca ficción, es nuestro compromiso con Cuenca Bicentenaria, el Ecaustro. Juntos generamos agua y energía para la vida.